Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo NBA, capítulo 47. Ya están aquí, empieza la liga. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Habéis dormido mucho hoy? Poco y se, se prevé que cada vez menos. Yo lo no sé porque tú estabas conmigo anoche viendo el partido de Denver, así que contigo lo sé. <laughs> me, y, y me desperté a las 2-3 horas para continuar viendo partido mientras hacía cosas. <laughs> ¿Qué tal Ángel? ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Estás, siendo, ¿Estás silenciado Juan Carlos? Pues yo he dormido poco, pero por el trabajo, no por el alerme, macho. <laughs> ¿Qué es peor? no? Pues nada, bueno. pues eh, nada, mucho, mucho mérito, ¿no? Gracias hasta las tantas, sobre todo tú, Car eh, eh, Carlos, eh, con tu nuevo canal, ¿no? De, sí. de, dedicado a Denver. Yo oh, me acosté Car por eso, ¿eh? Yo me acosté. Carlos, Carlos se despertó a la hora de partido. A las 3 y cuarto me desperté. O sea, yo me acosté a las 11, 11, 11 y cuarto me acosté. Eh, y eso, a las 3 y cuarto me, me levanté, eh, vi un poco de, de los Raptors y ya me puse con el, con el programa hasta las 6.40, 6.45. Sí, Pero sí, bueno. Sí. Yo te he visto en mi diferido. Cuando me levanté te, te he puesto un por dos también, te digo. ¿eh? O sea, no no mal, eh. Y ya después me he puesto el… El Celtics eh, knicks Dos buenos partidos, luego veremos, pero tanto uno como otro estuvieron emocionantes hasta el final. El de New York, lógicamente, más. El, el, el que iba a decir, seguramente el de New York. Un pelín más. El New York, sí, un el, un más. Celtic, mucho más. <laughs> che, un, un, ya, ya la, la última prórroga se me hizo hasta larga. Estaba yo pues. casi más cansado que los jugadores. Sí, porque mira que estaban cansados, ¿eh? Había alguno que no sabía si irse a cenar o a dormir ya directamente. Julius <laughs> Randle no habló de ti, ¿eh? <laughs> ¿Sí? Luego veremos, pero, pero yo lo vi gordo, ¿eh? Al igual que a Ito lo vi delgado, a Julius Randle yo lo he visto un poco pasado de peso. Pero bueno, sí, después, pero, de, lo, pero, después si fue, de lo que. hizo... Si se, marca, si se marca ese partidazo, puede estar todo lo gordo que quiera. <laughs> Por eso, o sea, no hay problema. Bueno, yo creo que siempre está así, ¿no? <laughs> Siempre da la sensación de, de que le sobran kilos y si que está un poco rechoncho, facete, así, no sé. Sí, pero bueno, pero ayer lo vi, vi fuerte, pero, no, pero, no. pero es lo que decimos, ya veremos luego, pero después del partido que, es, que se marcó, ¿sabes? Puede ya, como si se come luego una caja de 26 donuts, que no pasa nada, no le van a decir nada en New York. Sí, pero no está tan fuerte como Sion, ¿no? <laughs> no, Sayon es, <laughs> es brutal, exagerado. Lo, lo peor es que ha salido una noticia de que... Los pelicans no sabían que se había operado. No sabían nada de la lesión ni de que se había operado. Que, que se han enterado cuando ya se ha hecho la operación, cuando ya... O sea, que se enteraron después de la lesión y de la operación. O sea, cuando ya todo había ocurrido, ya se, habían, se enteraron ahí. No sé, es... es no pinta muy la bien la cosa ahí en Pelican. No, no pinta muy bien no. la cosa. Ya lo claro, dije yo que, la, que, que me daba que estaba muy mal el tema y sí. Pero bueno, se llevan ya eh, muchos meses eh, hablando de ese tema. A ver, que Zion se quiere ir, llevan hablando de ese tema desde que Zion llegó a la NBA. No hay que mentirnos, Zion llegó a la NBA y ya estaban diciendo que se quería ir a los Knicks. De que no quería que lo cogieran los New Orleans porque quería irse a los Knicks. Quería que lo cogieran New York Knicks. También te voy a decir. A mí, los tres primeros cuartos, tres cuartos y medio de Sixers-Pelicans ayer me pareció más un equipo sin Zion, que el año pasado todos los partidos con Zion. Jugaron bien, ¿verdad, Pelicans? Jugaron tres cuartos y medio, muy bien y a partir de ahí, Sixers fallaron mucho. Yo creo que Valenciunas también se vino muy arriba. Creo que tiró cuatro triples casi seguidos. Sí. Que no se metió les... ninguno. Y y estando solo, o sea, que podría haber penetrado y tirado de triple. Y si queréis empezamos por el Six Spectrum. Sí. Pero... sí, sí, bueno. Ahora cuando se daremos la, la bienvenida, que tenemos un seguidor solo, un, un nuevo seguidor, por lo menos dar la bienvenida. Sí, sí. Bueno, pues y, dilo y ya hablamos de esto porque uh, pasamos ya directamente. Sí, ya sí, pasamos directamente, las, las noticias, tampoco hay nada. Dar la, la bienvenida a JCCG8. por seguirnos <laughs> Y bueno, ahora ya nos vamos a el, el Prime hoy directamente, simplemente eso, que nos sigáis en Prime. Eh, que nos suscribáis que, con Prime. Que, sus, que, sus, que sus suscribáis con Prime, ¿vale? Que tenéis muchas ventajas. Y ahora ya yo creo que nos podemos ir directamente a lo que fue ayer noche, ¿vale? A los resultados. Así que empezamos por el Sixers Pelicans. Pues yo ya, a raíz de lo que ha dicho Aníbal, que es mejor sin Zion tal y sin onzo Ball. Eh, a mí Grahan y Alexander Williams este eh, juegan súper bien los dos, eh. Y, y es sí, eh, un buen partido. Se mucho muchado el mismo juego así muy rápido muy bueno y luego bueno Alexander yo no he visto jugar así yo creo que en la vida eh. uh -huh. Se cascó cuatro de 8 en triples metió 23 puntos. Wow. Brandon Ingram también estuvo increíble para mí, yo creo que fue uno de los que aguantó al equipo en el momento ese para mí que Balanciunas eh, se le fue la cabeza empezando a tirar triples porque sí, yo creo que, creo que iban 66-64, se van los Sixers 71-64 porque Balanciunas empieza a tirar todas de triple, coge eh, Brandon Ingram se mete tres seguidas y pone el equipo cerca 69 71 si no me equivoco y ya se vuelven a ir los Sixers a 81 Orlando, eh, perdón, Pelicans a 81. Brandon Ingram hace que el equipo vuelva a estar ahí, pero ya a partir de ahí ya se va se van los Sixers y ya no llegan en ningún momento los Pelicans. Y yo creo que es por el error ese de eh, Balanciones y algún otro jugador que se tiran algunos, algunas sandías importantes. Bueno, para quien no haya visto el partido, la verdad es que bueno, salió Sixer, sobre todo en B muy enchufado. Cogieron una diferencia pues, corta, entre 7, 8, no sé si llegaría a 10 puntos en algún momento. Y así estuvieron todo el primer tiempo: que sube un poco, que baja un poco. Y al principio del tercer cuarto, incluso se puso por encima a Pelican. Eh, sobre todo la segunda unidad de Filadelfia no estuvo muy bien en, en ese momento. Y luego, cuando volvía a salir la segunda unidad de Filadelfia al final del tercer cuarto y en el principio del último cuarto, estaban todavía. Eh, se dio a Korma a meter triples. A meter triples. Eso es que metió 4 fue... de 4 y ya el partido. Ya, ya no, no tuvo que volver a salir la, eh, los titulares de los Sixers. Cormac y Seth Curry, ¿no? También Seth Curry metió un par de triples que hizo alejarse. Eh, no, en ese momento no. Ese momento Nian, que no. estaba en pista creo que en ese momento eh, que estaba, también... Nian estaba... en, bueno, en metió el, alguna también. Eh, yo me refiero al tercer cuarto, ¿no? el tercer cuarto hay dos, dos tres triples de Seth Curry en el tercer cuarto final. Que es el que hace cuando llevan van ochenta y pico puntos los Sixers cuando ya se empiezan a despegar. Creo que hay uno o dos triples de set carry y luego ya sí que es Cormaz. Como ayer no se le puede poner un pero, no sí, eh, está alcanzando la madurez. ¿eh? Joder, yo me acuerdo cuando estaba aquí en Europa todavía, que una, vez contra, una vez contra la selección española. No sé en qué campeonato fue de qué máquina macho que dije, y está, eh, se, tendría 19 años por ahí antes de ir a la NBA sí. y no sé si justo fue a la NBA después de ese verano y era espectacular el chico este lo que pasa es que luego lo han tenido ahí dos años sobre todo los dos primeros años que es que no arrasca bola y de hecho vale, le eso. cortó Filadelfia bueno terminó el contrato no le renovó ¿no? porque ya no ha garantizado y luego le renovaron porque no me nadie mejor y bueno de Monte ahí sigue el problema pero, que tiene, pues que es poco consistente, que tiene noches como la de ayer y, y los Es poco partidos, consistente en el tiro también, de exteriores todo. Pero sí. también es verdad que, que no, no ha tenido entrenadores que apuesten realmente por él. También. Bres Brown nada. Bres o sea, Brown nada porque yo me acuerdo de la época de Bres Brown, Veía a Mas, y yo yo lo yo salía a jugar y yo lo veía frustrado de decir es que sé que no puedo tirármela porque. Si la de la fallo, me va solo a caer el tercer en la año Cuando se fue Reddick, Porque pues le sí. dieron el rol de tirador, solamente tirador. Y, y sí. yo creo que él es capaz más de generar juego, de entrar de tirador, de, que solo un tirador puro, que, 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 que hasta creo que no lo es. Eh, en, en, eso estoy muy, en eso estoy muy de acuerdo, de que creo que Cormac aportaría mucho más a Sixers, a fiancia creando juego que solo tirando. ¿Por lo que se ha visto estos años? Sí, es que le pasa. Si tú ves sus partidos, es que eh, te hace cuatro partidos a lo mejor que no tira bien de tres y luego eh, al siguiente te empuja pues, mal de ayer. Yo no sé. Pero no es un tirado consistente, como, como pudiera ser un ready que antiguamente y tal. Mm. Y ayer le tocó el partidazo bueno. Sí, pero no solo él, porque Maxi, yo que lo otro estaba viendo justo antes del programa, Maxi me ha recordado al Maxi que yo vi el año pasado contra Denver, o sea, un jugador de aquellos eh, con un nivel muy alto. O sea, sí, es que Maxi es esto, si tú le das minutos es esto, o sea, se te va a ir con muy fácilmente a los 20 puntos. En defensa yo ayer le vi que uf, un poquito flojete, se le iba muy fácilmente. Pero bueno al final es también coger un poco sí, a, 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 maxi se le, a maxi se le vio flojo en defensa y bien en ataque y yo creo que tiene que empezar a regular porque yo creo que va a ser muy titular este año sí. con el tema Simons yo creo que él tiene que empezar a tener una regularidad porque si no los Sixers van van a pecar ahí metió eh, 20 puntos y te y 5 asistencias. Sí, sí por eso nada muy mal, bien. realmente... Carri sí. solo 10 puntitos, flojete. Danny Green un horror. Bueno, hay veteranos, los veteranos saben que les cuesta coger la forma, un horror. Eh... Pero, pero ahí Danny Green también hay que decir que es su tónica habitual, eh, partidos muy buenos mezclados con partidos pues, muy nefastos. malos en tiros. Uh -huh. Esta forma extraña este con la boda y tal, pues yo creo que... Bueno, pues que si ves la estadística de inglés de, de, es que no tiró. O sea, tiene solo un tiro en todo el partido. O sea, que un jugador que es el rotador, un tiro en todo el partido, un en 18 tiro, minutos. Sí, sí, un tiro que lo hizo además. Eh, eh, bueno, es el mejor que digamos tirado de la esquina, pero fue, tiró a 45 grados y sin una buena posición. Fue un poco llegando allá a la carrera y luego lo soltó. Es que es 18 minutos. Un tiro, cero rebotes, cero asistencias, cero pérdidas, solo hizo tres faltas. No hizo nada más en todo el partido. Nada, nada, nada. Ayer un horror. Es como si no hubiera ido a jugar, pues si se hubiese ¿Eh? quedado con, con Simons, o sea, perfecto. <laughs> y otro que, no estuvo, que estuvo flojete fue Joey, que había hecho una pretemporada espectacular con, no sé, casi un 70% en triples. Eh, pues ayer no tuvo el día en triples, pero bueno, acompañó en defensa. Nian lo que venía comentando me ha gustado mucho. Este chico tiene un rol Holanda un rol mucho mejor que el que tenía en Utah que está muy limitado. Bueno, hay tres de cuatro de tiros triples que da sí. bueno para lo que se supone que ha venido. Pero bueno, él defiende, es capaz de si le dan el balón va a tirar y no puede tirar baja el balón abajo e intenta generar juego invertir pues muy bien muy bien. ¿eh? Y dramón pues el primer tiempo fue dra el dramón <laughs> sobre todo porque me parece que hizo, las, tuvo cuatro pérdidas, creo que las cuatro fueron el primer tiempo de intentar hacer pases de estos raros tío, pues céntrate, chato, si tú no tienes no te pueden pasar dos es dramón <laughs> claro. y en el segundo tiempo pues dramón pues, sí. bueno, pues, eh, en el eh, tercer cuarto sobre todo eh, sobre la ya llegando al minuto, pasando el minuto 6 del tercer cuarto fue ahí cuando empecé a ver un dramón bien yo empecé ahí a ver un Dramon que cogía rebotes, que se ocupaba de lo suyo, coger rebotes, anotar tiros, eh, tapón cuando venían los pequeños. Y ese es el rol de Dramon. Un antiguo, es, ¿eh? Claro, el problema es cuando Dramon quiere salir jugándola, cuando quiere salir votando, cuando quiere ser el, el base del equipo. Cuando... Cuando quiere hacer cosas para que, que no está preparado. Exactamente. Ya está, sí. Dramon es, bueno, es lo que es bueno. Ya está. Claro, te falla 20 tiros, pero te pilla 20 rebotes. Claro, son de esos 20 tiros fallados. Pero no, por lo pero menos, no menos los coge el de... mismo. No, no, sí, pero eh. me refiero no a noche, no a noche. No me refiero a noche. Pero Dramon es un jugador que tira 10 tiros, a lo mejor 10 tiros los falla, pero mete las segundas oportunidades, al menos. Sí, pero bueno, que eso es un poco luchan... leyenda. Eso es un poco leyenda, que yo estoy de acuerdo que muchas veces falla coger. Ayer, por ejemplo, una canasta de las que metí fue así, ¿no? Pero, pero claro, ayer fueron 17 rebotes, son 15 en defensa, solo dos en ataque. Pero ayer, pero, pero es que que no todos... Eso. Yo, sí, todos eh... yo incluido, eh, decimos, ah, es que coge los rebotes de sus propios tiros fallados. Pues sí, a, a ver, un pero que fama. No, no, no es una fama. Es que hay muchos partidos de él en el que son 15 rebotes de ataque, cero de defensa. Es que en Detroit bueno, era eso. Yo me acuerdo en Detroit que en era el en e. Y en Cleveland. Claro, o sea, pero bueno, bueno que uh -huh. Es que eso depende con la lectura que quieres hacer. Es decir, hay otros pivots que tiran, fallan y punto. Coge el rebote, el defensa. Él tiene la habilidad o la capacidad de poder ir a, por, a, al segundo o un tercer esfuerzo. Sí, a ver, él físicamente se le ve un tío. A ver, no en una forma que dirías que dirías, no es Cristiano Ronaldo, sí. pero, pero no tío. es. No, pero pero es, ¿no? no es un jugador, no, no soy yo. Claro que es que si te chocas. Yo, yo, yo imagino si chocarte si ahí abajo. Que cho Exacto, que si bien. tiene que chocar, choca. Y chocarte contra Damon es chocarte sí. con una bestia, parda. Sí, 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 sí efectivamente. Pero es que la cuestión es que si Dramon aprovechara más sus virtudes y escondiera más sus... Defectos, eh, sus decir, defectos. Sí. defectos esa, esa, sí, sí, es que no, 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 no me salía sí. ahora, pero sí, sus defectos. Sí, yo creo que más que defectos, lo que creo que su problema es, es de, de IQ, ¿no? de no saber leer el juego, de inteligencia, de ese pero, tipo pero de pero cosas. Pero es que ese es el defecto más grande que puedes tener en el baloncesto. Porque un jugador, ¿cuántos jugadores con una IQ muy baja acaban triunfando en la NBA? Sí, sí, está claro. Pero, no, pero, si él tuviera una IQ media, sabría cuál es su rol y lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Ya no te digo una IQ alta, te digo una IQ media. Una IQ media baja, sabría lo que tiene que hacer y lo que no, hasta dónde llegue y hasta dónde no. Tendría fallos, sí, pero no serían los fallos que tiene ahora. Sí, es que sabría sabría mejor cuando tirar, sería mejor cuando rebotear, cuando, cuando pegar el leñazo, cuando no pegarlo. Es que, Esos a... pases a lo Magic Johnson que ah. quiere dar. Que, a mí, digamos, no me ha recordado, me ha recordado al, al cole, en el colegio, cuando teníamos el, jugábamos el partidillo, siempre estaba el típico tonto de la clase que, que me dio 90, cuando nosotros me unos 60. Y, le, y tú le decías, lo ponías ahí, el tío, o sea, era el tonto de la clase, pero la más grande. Y, y lo ponías ahí y decías, tú ponte abajo, coge y tira. Y no hagas nada más, y coges rebotes. Y sabías que cuando quería hacer un pase lo mandaba al, al otro punto al patio. Porque el chaval sí. no sabía. Pues Dramon es eso. Yo, yo, yo es que en mi, en mi patio, el que medía 1,90 mientras los demás medíamos unos sesenta, unos setenta, era uno que jugaba en el Valencia Basket. Bueno, Carlos, en tu caso, yo. Pero en ese caso, yo le reventaba la cabeza haciendo mates por encima suya. Decía, a chulo tú, chulo y yo, ¡Pum! Y la última vez que intentó tu mate me rompí el tobillo, estuve siete meses de baja y dije, nunca más hago mates en el colegio. Yo, o sea, yo, yo, yo lo último que hice, lo hice por encima suya y le dije, ¿lo has visto? Pues no lo vas a volver a ver. <laughs> Bueno, bueno, vale. Un par de pinceladas para acabar, porque sí, el, sí, no, hubo no. muchos partidos ayer. Eh, sí, sí. Un de Cyborg, cuatro balones robados y un tapón. Este hombre es una máquina. Y, y un dato: ¿eh? es la primera vez que en un partido inicial hay cuatro jugadores con más de 20 puntos en Filadelfia. Bueno. Hasta ahora en el primer partido inicial solo había habido una, tres y esta vez que ha habido cuatro, que han pasado de 20 puntos. Una manera bueno, de ver que se juega más en conjunto. Y ya que dices eso y en la pincelada final, la última, última pincelada final sobre los Sixers es que Warnarowski acaba de tutear que se espera Uy. que el base... Ben Simmons llegue temprano a la práctica de tiro de los Sixers el viernes por la mañana para discutir su estado de juego con el liderazgo de la organización. Los Sixers juegan contra los Nets en SPN y el equipo todavía tiene la esperanza de que Simmons participe en la práctica de tiro de mañana, que aún no lo tienen seguro. Bueno, yo tengo la esperanza que me toque el, el, el Euromillón mañana. Bueno, bueno, ya que hemos, hablamos de Simmons. Sabemos que el otro día, cómo le toca? el martes, ¿no? Fue que le tocaba hablar con la prensa. Sí, sí. Luego, pues, lo que hizo fue montar el show para que le echaron de entrenamiento para evitarse ese pequeño detalle. Ahora... yo ahí no estoy de acuerdo, porque si tienes que hablar con la prensa y tú quieres, eh, te obligan a hablar con la prensa, tú tienes que ir por mucho que te echen de entreno y tienes ya. que explicar lo que ha pasado en el entrenamiento. Pero, yo pero, creo eh, que él pero, de verdad no quería. Yo, yo creo que él no quiere participar en muchos, sobre todo en juegos combinativos. A él, yo creo que si le dices, vete a esa canasta y tira 30 tiros, tira 200 tiros, él va y tira 200 tiros. No ha querido, no ha querido, Aníbal. Es que el la yo estuve el martes, que es cuando estábamos en el, en el WhatsApp lo decía y, y, y lo estaban diciendo, hablaron con 3-4 personas, de, hicieron incluso con el. ¿Cómo se llama? Bueno, 3-4 personas y luego el tarugo este, el Kendrick Perkins. No, no a, Aparte, por eso cuatro personas y el tarugo. Y, a, y habían dos, el Josh Ledever yo creo que tal, y, y decían que le habían incluso dicho que se pusieran un lago a tirar y que dijo que, que era ahí o sea, que, que, que no le daba ganas, o sea, que directamente no querían ni hablar. O sea, él, lo dijeron dos y luego Kendrick Perkins empezó con sus rollos, tal, no sé qué, pero ya, ya ahí dije, paso Ay, pero, de tu cara. A ver. Kendrick Perkins tiene rollos para todos. Por eso mismo dije, ya cuando, cuando empezó Kendrick Perkins, ya dije, bueno, ya empecé a jugar con mi hija, dije, venga, ya está. Ya ya. Ya sale el tarugo. Pero no, no, no es, es por eso. Ya dijimos en el programa que él, lo que es, es, tiene su, él sigue con su pánico. No quiere jugar, aparece por el fargo. Y claro. Tú imagínate en una rueda de prensa, mancho. Que es que rueda... yo, yo, yo puedo entender y puedo aceptar que tengan miedo a los aficionados. Pero a la prensa. Igual han aconsejado que no hable. Igual Rich Paul ha dicho no la líes, porque si queremos salir de, de buenas, o sea, si queremos salir y que la cosa nos enquiste mucho más tiempo y pierdas más pasta. No hagas un envito, o sea, no salgas y la lías, quédate en tu claro, casa. Y Yo tal. creo que el problema es que si sale Simmons y se pone a hablar. Ahora Troya. A retro ya. A Envite y a Doc Rivers los puede dejar por los suelos. Sí, sí. Pero es que en cuatro palabras. Los puede dejar que... por los suelos. A, a lo mejor sí, a, a Rivers. Bueno. No, Doc Rivers es que está condenado. Doc Rivers desde que fue el partido contra Atlanta Hawks, Doc Rivers está condenado. Dos Rivers la cagó en el partido contra el Atlanta Hawks que sale y dice con Ben Simmons no se puede ganar un título cállate la boquita Pero eso lo decían también otro día espérate, espérate que lo traspasen es que tú no digas nada es que el problema no es de Ben Simmons el problema, la pelota no está en, en el tejado de Ben Simmons la pelota está en el tejado de los Sixes que lo tendrían que haber traspasado nada más terminar el partido contra los Atlanta Hawks eso porque los ser. equipos se lo estarían rifando los equipos, todos los equipos se lo estarían rifando. Ahora que tienen un jugador en rebeldía, un jugador que no quiere entrenar, un jugador que eh, parece que va a llegar a tu equipo y lo va a desestabilizar todo. Ahora los equipos ya van con más cuidado, ya tienen más miedo. Pero es que lo traspasas a la semana de terminar la... contra Atlanta Hawks y todos los equipos, los 30 equipos hubiesen estado ofreciendo el oro y el moro por él. Tú imagínate que a tu equipo hubiesen llegado Kentavius Caldwell-Pop Kulma Montres Harrell y todos los que fueron en el traspaso de, de Westbrook, de Westbrook porque, porque Ben Simmons hubiese preferido a los Lakers y los, y los Lakers, sobre todo LeBron que quiere jugar con Ben Simmons, hubiese preferido que trajera a Ben Simmons que a Westbrook y un chaval con 20 años, un chaval con 24, 25 años pues mejor que, que el, el otro y que encima defiende ya, bueno, lo Mori hacer? no quiere secundarios. Ya, bueno, <laughs> no quiere secundarios. Eso sí que el otro día, hola, ya, buenas noches, justamente el, ahí sí que estaban de acuerdo los, los cuatro, más el Tarugo, la ESPN, decían esto, decían, es que lo que debería haber hecho Mori la noche, sea, la noche en la que pierden contra con Atlanta, es levantar el teléfono y mandar a todos los manera de la liga, oye, Simons está en venta. Negociamos y, y lo que le han dicho: dice si, eso, si esa noche o las dos semanas siguientes lo vendes, estará jugando una superestrella ahora en, Mira, en, en Filadelfia. Y el problema Ma es que ahora mismo Morey puede ganar el anillo, pueden ganar Filadelfia, puede ganar el anillo a, gracias a Morey, pero a Morey en la época de Filadelfia siempre se le va a recordar que no supo traspasar a Ben Simmons en el momento adecuado. Eso ya es una mancha en el historial de Morey que tú, va a tener siempre. Tú espérate a ver cómo acaba esto. Cómo acaba, pero si, si le expulsan cada dos por tres de los entrenamientos, aunque pierda el todo el dinero del mundo, aunque pierda Simons todo el dinero del mundo, vas a tener cuatro años, los treinta y pico millones de sí, salary cap que te co consume Simons, cogidos. Arriba, es que no vas a poder arriba, fichar a nadie. Que alguno que pica. Claro. Viendo los partidos de, de, de anoche de, de los Vamos a decir, de los candidatos McCollum, si sigue jugando Como jugó ayer, el caché sube Daron Fox, por lo que he visto En el al, resumen, al, en al general mejor. hizo un partidazo como se quiere, Hizo un partidazo <laughs> Lilar, bueno. Lilar teniendo a McCollum haciendo esos partidazos Y el que falló fue él pues sí, Perdió sí, sí, sí. por su culpa Y perdieron Con sacramento pero, pero es que es claro, que el Fox es un partido también. espectacular. Va, vamos por orden. Vamos por orden, sí. Vamos por orden. Para este sí, pa acabar. Eh, el, el, primer partido, el primer partido. Mira, vamos fue a ponerlo aquí. El... No, eso es de ayer. El primer partido fue el Nates Bugs. Sí, el partidazo. Oh, sí. Os cuento una cosa de para acabar. Bueno, Venga, cuéntalo. Del Venga. artículo de Ramona. Que, eh, <laughs> es que es un artículo buenísimo. Eh, diez horas antes del partido contra los House, contra Atlanta de los playoffs, eh, Simón no fue a dar una práctica de tiro. Porque eh, uno de los masajistas había dado. Había habían hecho la prueba de, de COVID y no había sido concluyente el resultado. Se dudaba si tenía, era positivo o negativo. Entonces estuvieron preguntando si alguien había estado en contacto. Y dijo Simón: Yo, yo estoy en contacto. Y luego bueno, le volvieron a hacer la prueba tanto a Simon como a, a la masajista esta y tal, y salieron los dos negativos. O sea que estuvo, se quiso borrar del último partido también contra Atlanta ya. ¿Qué os parece? Y luego, bueno, sabemos que hizo dos de cuatro en tiros. Solo tiró, fíjate, un jugador eh, de los mejores del equipo solo hizo cuatro tiros en el partido. Ya, pero si me viene mi entrenador diciendo que estoy dando pena en el tiro los tres, los cuatro, los cinco partidos anteriores, ya suerte que juego ese partido. Por mucho que me juegue todo el dinero del mundo. Y... Ya suerte que lo juego. Porque es que te, yo, yo como jugador, yo siendo jugador, yo he tenido bronca con mi entrenador por mucho menos y he estado a punto de llegar a manos con mis entrenadores por mucho menos de lo que dijeron a Simons cosas fuertes pero mucho menos de lo que dijeron a Simons durante toda la, durante todos los playoffs contra Atlanta ya pero estamos hablando de los profesionales sí pero bueno Ángel hay, hay son los chavales y, que y decimos que Doc Rivers no será el entrenador con más mano izquierda del mundo no. O sea, hay que, yo creo que en ese aspecto, o sea, que Simón se está actuando muy mal y que ha actuado muy mal, eso lo sabemos todo, pero hay que, hay que ver también lo que ha pasado hoy dentro, que no, que no se ha dicho. O sea, Yo creo que el día, si, si el día que Simon salga, se habla. Yo creo que ahí hay también versiones que aún no sabemos. Y que no, 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 no se va a hablar, pero, pero, pero te puedes hacer una cronología tú mismo. El día que llega Morey, ya empieza a tontear con Harden, porque Harden aún no ha salido. Y pone a Simons en el mercado. Sí, Simons está en el mercado, es verdad. Cuando, cuando Simons llega a Morey y está en el mercado. Simons se va para toda la temporada estando en el mercado. Llegan los playoffs, le, le tiran a los leones cuando todo el equipo hace una mierda de playoffs contra Atlanta. Le tiran a él solo ante los leones, que nadie le protege. Y luego terminan esto. Él dice que se quiere ir sin dar polémicas, sin decir nada, no sale a decir nada del entrenador, no sale a decir nada en BIT, no sabe decir nada de nadie. Y aún ahora nos quieren poner que Ben Simons es el malo. No, perdona. Es que yo soy eso y me niego a jugar los playoffs. Yo llego al partido y digo, te a toma por culo. Doc, mientras, futuro, doc. cuando haya alguien que no cumple su contrato para mí es el malo, ya está y te voy a decir más, en el artículo de Ramona esta también habla de que cuando se rumoraba lo de Houston que quería ir, se quería ir a Houston él. ¿eh? Claro, y estuve ya mirando esto... casas para hombre, si, aspecto a mí, no... si a mí me ponen si pone en el mercado me voy de rodillas el jefe te dice vete el jefe, eh, eh, es, es, es tu jefe, oh, te, no. te dice que sepas que cuando encuentro no, a uno mejor que tú, te he hecho Uf, pues ya, ya me voy yo. A ver, yo en ese aspecto lo entiendo, o sea, porque es verdad que lo de Harden salía que Simón, 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 y tal. Entonces yo yo puedo entenderlo, o sea, es de, es de los jugadores que llega un momento en el que, como lo haríamos todos, ¿eh? sí, o sea, que, sí, oye, que si oye, que te están diciendo. A mí o sea, no me tú... quieren en un lado y en el otro me quieren, me voy. Yo creo que un jugador de la NBA profesional su mentalidad es que saben que en cualquier momento lo pueden traspasar, salvo sea, sí, cuatro pero, de ellos que tienen creo... clausura antes y salida. Yo creo que también el problema está en que ya si sí te quedas, porque ya se acaba el, 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 el trade Line nine es, es, es darle cariño, ¿no? Y no se lo das. ¿no? Lo posible, claro. Y no, y no se lo das. Y lo que ha dicho antes Aníbal, eh, protégelo y no lo tires a los leones a la primera de cambio. También os digo. Estos esto son fuentes inter, eh, internas que Mori se lo quería cargar desde, desde el principio. O sea, Por eso claro, que, entonces yo, yo no puedo. Sí, 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 sí. Yo no te digo que, que no sea verdadero, pero es que aún me da más razón. ¿Cómo me puedes vender a Simmons como el malo cuando Mori es el que se lo quiere cargar desde el primer momento? Es que si te lo quieres cargar. Termina la alemanatoria con Atlanta Hawks y llamas a todos, porque es que en ese momento, sin rebeldía, sin nada, Sacramento te hubiese dado el oro y el moro, Houston te hubiese dado el oro y el moro, eh, Pelicans te hubiese dado el oro y el moro. Es que a lo mejor Lonzo Ball estaría jugando en tu equipo si Simons es el que hubiese sido traspasado. Porque hubiesen, es que hubiesen metido a Simons, a Brandon Ingram y a Steven, Adams, si lo hace falta, por contrato. Es que te lo meten a todos. Es que ahora es un marrón. Ahora es un, ahora es un marrón. Es es un marrón. Has llegado tan lejos creyéndote que tenías todo el poder en tus manos. Mori se ha creído que tenía todo el poder en sus manos. que tenía... La pelota de Simmons. Morey, ha dicho, está en el tejado de Simmons. Yo estoy libre, lo voy a traspasar cuando quiera por una estrella. Y se ha ido agotando los días, se han ido pasando los días. y Simons. Sancionado de entrenamiento. Vuelve a los entrenamientos, pero sancionado de entrenamiento. Sigue sin cobrar, vale. Pero es que el problema lo tiene Morey. Porque ahora, ¿quién lo traspasa? ¿Cómo le van a ofrecer a Lilar? ¿Tú crees que Portland ahora mismo. Portland se va a ir. A por... LMS Es que antes se va a por Zion Williamson, a por el... Morant a por... Cuenta, Ángel? O sea, Ahora mismo sale Portland diciendo que cualquier equipo que Lilar y. Bueno, se pegan de hostias y te ofrecen también cualquier equipo, sí. lo de Moro. O sea, que es Lilas? O sea, por... Aparte de Simón, le tendría que ofrecer pick y algo más jugadores, si es que está claro. Por eso. Sí, pero claro, pero, pero le pero... tiene que interesar a Porlan, ¿no? Que también tener a Simón por Lilas. Y lo claro, que dice es que... Aníbal es que ahora mismo yo creo que no le interesa por la situación que hay. Exactamente. Es que Simón eh... ahora está en una situación que ningún equipo, todos los equipos lo ven y dicen es que no voy a ofrecer nada bueno por él porque es que yo no sé cómo va a ser. De aquí a un año o de aquí a mira, unos meses, yo no sé también, si va a estar en otra vez. A mí también me han dicho que, bueno, que, que Mauricio lo quería cagar al principio porque no entendía porque pues, un tío que, que cobra un máximo no tire de fuera, macho. ¿no? pero Y me han dicho que tú le ves a pie de pista y dices, es espectacular el pavo. Un tío de ese tamaño, cómo se corre, cómo se mueve, cómo todo. Tú Por la, por la tele mira. es espectacular, pero a pie de pista dicen que es acojonante verle. Yo, yo, yo tampoco entiendo cómo Morey cobra lo que cobra y tiene los intereses de todos los equipos que lo tiene cuando no ha ganado ni un anillo, siendo el general manager de Houston Rockets de Jane Harden cuando podría haber ganado dos o tres. Pero bueno, tiene su trabajo, tiene su esto y yo no lo yo no digo nada. Yo creo que la equivocación suya fue tener a Dantoni, entre otras cosas. Yo creo que la equivocación es eh, haber fichado al entrenador antes que a Morey a en Sixers sí que puede en sí puede ser, pero en Houston yo creo que Dantoni pega perfectamente con la filosofía que tienen en, sí. en, en que, tenía, que tiene Morey en general porque 7 segundos llegas, tiras triple, metes, paras, ritmo rápido, jugadores rápidos, jugadores que tiren bien de tres para poder meter los máximos puntos posibles y ya está, pero yo ya no creo que el problema sea ese, yo creo que es que en el momento que tenía que acompañar, sí que es verdad que el año de Chris Paul puedes echarla, puedes poner el, el, el asterisco a ese año de Morey porque se lesiona Chris Paul, pero es que no puedes no puedes coger traspasar a, a a Paul el primer año después de haber hecho a lo mejor una mejores temporadas que has hecho pero porque le traspasa por los problemas que tenían Harden y él. Claro, pero es lo que Camino dice. Las estrellitas son como son, tío. Claro, claro pero es lo que, es lo que dice en, 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 en Metes a Westbrook, pero es que es lo que dice en Warriors eh, Draymond Green y Kevin Durant. Ellos se pelearon durante un partido, pero es que no les dejaron solucionar eh, las cosas entre ellos dos. Tú los coges, los sientas a ellos dos y dices: Os tenéis que llevar bien por cojones porque vais a estar un año más juntos y vais Mira, a ganar el anillo. Aníbal, pero somos nosotros que somos personas normales, pero <laughs> explícaselo a, a estos. Mira, a una estrella, tú le dices a Harden: Tú aguantas a Chris Paul un año más, no se lesiona en playoff y ganas el anillo, y Harden traga como una puta. Porque Harden lo que quiere ha es. El con Irving. Ha tragado con Irving un año y este año igual se lo traga igual. ¿Y, y está tragando con Irving este año. Me vas a decir que no traga con Paul por muy mal que se lleve. Yo, yo, para acabar el, el tema, Simón, que si nos enquistamos... Sí, sí, no, sí. que no lo veamos en Lakers cambiándolo en el trade Land por Westbrook. Que a sí. se le las pelotas por. Bueno. Ya se pero estaba bien. hablando. Además, que... yo te... Ya, pero yo te voy a, a, a decir una cosa. Cuando Westbrook va. A Houston, eh, todavía, no, eh, todavía era el Westbrook que tenía cartel y es donde, cuando pega el bajonazo es en Houston Bueno, pero te digo no. o sea, eh, pasado espectacular Pero de sí. Westbrook, desde, desde Oklahoma que se dice que es un jugador que no puede jugar con otras grandes estrellas porque es muy individualista y no saben si podría congeniar con otras estrellas por lo que él necesita amasar el balón en manos y se lo llevan a Houston igualmente. Y en Houston revientan. Se lo llevan a Wizards, revientan. Se lo llevan a Lakers y por ahora revientan. Sí. Y va a reventar. Para se lo, reventar, lo por lleva, eso solo, digo. Solo lleva un partido. Vamos a esperar, hombre. Que lleva siete. Sí, sí. sí, siete. Pero bueno, oficial, uno. Sí, bueno. Vamos a esperar. <laughs> ahora hablaremos. Okay, okay, Juan Carlos, okay, okay. dime. Que, que, no, que, no, si, ya... que ya no estoy diciendo nada. Yo, por ejemplo, vi el partido de los Lakers. A mí en la actuación de Westbrook me pareció penosa, calamitosa. Vamos. Westbrook <laughs> es un en, en, en un contexto muy diferente, pero es un Dramon. A lo que me refiero es que es un jugador, Westbrook, y ahora vamos con el Lakers warriors si queréis, directamente. Pues Westbrook es un jugador que muy fácilmente te hace un triple doble. Sí, sí, es un, es un suma estadísticas. Aquí lo tenemos. Sí. 121, 114 perdieron los Lakers con 34 de Lebron y 34 de Anthony Davis. 33 de Davis. Bueno, vale, perdón. 33 sí. de Davis. ¿Y 6 puntos? Sí, 6 uh, o 8. O ¿no? ¿no? Sí, ahora mismo os digo, Westbrook hizo 8 eh, puntos cuatro con 4 de 13. 4 4 de 4, el tiro de 3. Cuatro faltas pero personales, cuatro pérdidas, con él en pista menos 23. El, el peor sí. de todo el equipo. El peor. O sea, ahora ya. O sea, no, no, el yo lo no estuve viendo. Nada. Yo lo estuve viendo el partido sí, y... Yo no me lo vi y. Y el peor con diferencia, además, es que no, no juega ni de base. La primera, el, cuando estaba Lebron en pista, era Lebron el que la subía. Y coincidió mucho con Rondo y era Rondo el que subía el balón. Claro, pero es que ahí tienen dos problemas para que primero Lakers para qué necesita Westbrook pues para dar que... un impu... a ver al final supongo que es porque le debe es... molar a Lebron es o que Westbrook a va a tener que general. jugar es que Westbrook va a tener que jugar con una tercera unidad porque Lebron con 34 minutos que se supone que va a jugar durante toda la temporada es el jugador que va a subir el balón que va a manejar los tiempos, que va a hacer, va, va a masar los tiros, va a masar el balón, él y Davis mientras estén los dos. Claro, ya fue. Sobre todo Lebron. Cuando se vaya Lebron al banquillo, saldrá Rondo y Rondo y ya es lo ha No, no, puro. no, no, ya no por base puro, sino dicho por Davis el año pasado que no le gustaba el Roder porque no le ponía el balón donde se lo ponía eh, Rondo. Entonces van a jugar el pick and roll, el pick and pop y todo lo que haga falta. Con Rondo. y Davis. Y Westbrook va a estar ahí en la esquinita como estuvo en el partido contra Warriors. Entonces, ¿qué va a tener que esperar? A que no estén ni Davis ni Lebron en cancha para poder llevar el, el tiempo del equipo, el balón del equipo, los tiros del equipo. Pues yo no lo veo saliendo del banquillo a Westbrook. Ya, ya por contrato no lo puedes sacar de banquillo. Porque son cuarenta y pico millones que te estás comiendo para un tío que va a salir de banquillo, no. Entonces, te tienes que ponerlo en un nivel que sea bueno. Eh, pero es que con Lebron y Davis, que necesitan... El año pasado hablábamos de mucho de... Dur Cuando llegó Harden, hablábamos mucho de que Durán, Harden e Irving... Y van a necesitar un balón cada uno para jugar los partidos, pero es que en Lakers este año casi necesitan dos o tres cada uno, porque es que también está Carmelo Anthony. Sí. No, ahí Boger tiene mucho trabajo por delante. Claro. Es trabajo, que... sobre todo con Westbrook, porque es que Westbrook, sí. pero lo que tú dices, o lo, o lo metes como el puntar de la segunda unidad y cómo, y cómo lo vas a meter desde de banquillo. Y aparte es que juega a un ritmo diferente. O sea, Westbrook no sabe jugar en estático. O sea, no, no lo ha sabido no. nunca. O sea, lo, lo que tiene Westbrook, que ha tenido siempre, que es cuando le ha ido bien, es con equipos que corren, equipos rápidos, que le siguen el, el ritmo. Aquí no puedes. O sea, y el otro día se, se veía que pegaba al acerón y llegaba allí y decía, hostia, ¿qué pasa ahora? Y yo se paraba echada para atrás o se pegaba un tiro al armanguille que dices, ¿dónde vas, animal? Es por eso que. Realmente, eh, o sea, el fichaje de, de Westbrook ha sido un sí, metemos una nueva estrella a ver si funciona, pero es que o sea, no encaja ni con, el estilo de, ni con el estilo del equipo ni con el estilo de estrellas. O sea, porque lo decimos, o sea, es que no, no, no me encaja. Es la pieza que dices, este tío aquí no encaja. Es que el problema para mí ya no es que no encaje, es que cada vez me recuerda más a los Lakers de 2012 cuando juntan a Steve Nash Pau Gasol, Sol. Kobe Bryant y Dwayne Howard Ah no, Cameron fue, fue el, eh, el anterior no, Con, no, con peito que fue, lo mismo. Sí, También sí, fue sí. lo mismo Pero es una conjunción de estrellas que no encajan. No, no encajan entre ellas, o sea lo que hay que buscar es una estrella que encaje en tu juego No encajan y están de para abajo ya Muchos de ellos están ya eh, yendo para abajo. Hombre, es que sí, si tú no creas... está para abajo. Westbrook también. Bueno, casi medio roste de los Lakers está sí, 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 hacia sí. abajo todos. Lo que peor es que no tienen posibilidad de movimiento para el año que viene. Porque no, no, no van a engañar a nadie con Westbrook o alguno Y yo, viendo a Davis Davis cómo está jugando, este no aguanta más de 30 partidos. ¿eh? O sea, jugando jugándose el físico en cada jugada como se la juega, pero es que si no se juega el físico, no gana. Lakers no llega al final de partido, un final de partido igualado, no, no, por eso. ni de broma. Yo es que estamos de acuerdo, yo creo todos todo es que si se juega el físico así cada partido Davis eh, no va a aguantar más de 30 o 40 partidos, ¿por qué? Porque se va a lesionar y si LeBron tiene que jugar cada partido 40 minutos, eh, a ver, tiene 36 años, si tiene que es que, de, a ver, no es un robot, o sea, por mucho que se cuide... Claro, es que, es que es Ya ha es que es que es que es que salido Bobby ¡Ya ya diciendo que va a jugar 34 minutos de promedio sí, bueno. toda la temporada. Ya. Eh, eso es lo primero. Luego, lo segundo. Eh, Davis. O sea, Davis y LeBron juntos, solo ellos dos, ganaron a todo el quinteto titular del Golden State Warriors. Sí. ¿Eh? Ganan. Porque Curry tiene un partido horroroso, porque fasto, si no hubiese ganado fasto, muchísimo fasto, antes. Sí, porque Curry en un partido normal, no en un partido bueno, en un partido normal hubiese ganado el partido en el segundo cuarto. Eh, lo gana el partido Golden State Warriors con los suplentes. De Lisa. Sí. que fue el la... mejor, mejor del equipo. Es él. Belisha y Guaduala, Daniel le pues, hizo un partidazo. Wow, está eh, bien. la segunda unidad mete 55 puntos. Sí, eh, aquí lo tengo. Por sí, 29, sí, Por 29 de eh, sí, sí, Lakers. Sí, sí. 42, 48 53, 55 de Golden State sí contra sí, sí. Pues, 29 9, de 29 312, 18 23

Porque si no me equivoco, son. Entre todos los de Warriors llegan a sesenta y pico puntos, setenta y pico puntos, mientras dos jugadores de Lakers solos hacen sesenta sí, y siete. Sé que no te un... no con acompañamiento. Es que es, es que, muy preocupante. Es que solo han metido puntos y los el... dos. El siguiente ocho, nueve metieron. Sí, eso tiene un, 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 un de Carmelo. No tiene un tercer anotador que te meta cerca de veinte. Claro, es que se de de debe ser Westbrook. Claro, es que ahora mismo Lakers necesita de verdad que Westbrook encuentre un papel, que le encuentre un papel a Westbrook en el que Westbrook pueda ser importante, porque ahora mismo eh, lo único que van a hacer es lo que hicieron el otro día, es que por mucho que puedan ganar en el quinteto titular, les van a arrasar los suplentes de casi todos los equipos, es que van a pelear por el, por el campeonato. Es que veremos Phoenix, el próximo partido es contra Phoenix. Que, que vendrá herido y es que veremos. Además, además es lo que comentabais, que eh, Westbrook eh, es mal tirador y necesita correr. Pero si no, sus porcentaje de tiros son lamentables. Entonces, claro, su equipo no va a poder que, correr. Es que yo creo que el, el, el triple es el máximo año que estuvo, creo que es si nos Nucrojamos con 32% en triples. Claro. Es que eh, salvo que, que hagas algún tipo de rotación para que juegue bastantes minutos, eh, pues, eh, yo que sé, con un o. Horton o alguno así para que puedan correr un poco si no es muy malo ¿eh? es sea, que es un fichaje totalmente que no, sin, sin pie ni cabeza no, no. pero es que eso pasa desde que llegó que es que yo creo que el mejor fichaje que podía llegar a estos Lakers con falta de tiro en el triple era más difícil sí. y de repente lo cambian todo sí. para hacerse con Westbrook mm lo tenían hecho eh, prácticamente con sacramento no se daría eso no sé si es que fa fa fal fa fal faltaba no, sí 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 sí. Sí, eh, sí fue porque entró en Westbrook porque faltaba la firma teóricamente fue porque LeBron llamó a Pelinka y dijo que parase la firma con Sacramento porque quería jugar con, con Westbrook pues... bueno es que yo creo y eso hay que me lo dirá tal vale que sí que quieren yo, pero yo creo que el peor fichaje de Lakers es LeBron para mí ahora, si sigue por aquí Mundo Lakers me dirá qué tal o hallar, pero yo creo que... Sí, te voy a decir que sí, sí no pero sé, por tres por... cosas. De, de estos últimos años puede ser el peor, pero porque te determina él qué equipo o cómo quiere que juegue el equipo. O por, qué eso, jugadores por eso lo digo. Que lo digo y eso me eso. parece lo peor, porque si él hubiese aguantado... Yo no te digo... Uh, no me va a salir. ¿Cómo se llama el entrenador de Sacramento ahora? Que ahora no me sale. Eh, eh Gustavo, Walton? Se llama? Walton. Luke Walton. 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 Luke Walton. Si hubiese. No, no te digo que hubiese aguantado a Walton. Puedes cambiar a Walton por Vogel. Pero si, aguanta, si hubiese aguantado con Brandon Ingram, con Lonzo Ball, con. Es que con Kuzma en el papel que tenía, es que podría haber sido un equipazo Un eso? equipazo. Pero es que él Igual. quiere ser entrenador, y entrenador mucha... manager y todo. El, el objetivo voy... es ganar un anillo no. y lo han ganado. Ya está. Ya, bueno, te... pero hay al, al equipo. En los, en los últimos años de Lebron, ganar un anillo solo es el objetivo. Yo creo que pues el es el objetivo, objetivo era... de, Lebron, de, de Lakers. Y Lebron es, eh, desde que llegó a Lakers es ganar un anillo mínimo cada dos años. Bueno, y siempre sí. será el anillo de la burbuja, ¿eh? No olvidemos que siempre será el, el anillo de la burbuja año... que es. El primer año no tenían equipo. El segundo hacen los trades para Anthony Davis y ganan el anillo. El año pasado, para mí era un contender claro. Lo que pasa es que se cascan los dos. Y aún así, pues oye, pelearon un sí. poco la serie con Phoenix, a pesar de todo. Yo es que para mí el año pasado ya no eran un contender claro. Igual que el primer año, el año a burbuja, veía a Clippers por debajo de Lakers. El año pasado veía a Clippers muy por encima de Lakers. ¿Qué, qué, ¿Cuántos partidos ganas y perdidos llevaban cuando estaban jugando los dos a principios de temporada? Pues era el primer. Eh, ¿irá en líder o segundos, o algo así. Sí, pero, va, iba líderes, pero, pero, ya, pero ya sabes que esos jugadores, el físico es el que es. O sea, tú sabes que Anthony Davis lo firmas sabiendo, es, es como en Filadelfia con, con eso, con Embiid sabes que no te va a jugar los 60 partidos. Como yo, como yo sé, en vaya de, no de que Michael Porter no va a jugar los 80 partidos. O sea, son jugadores que sabes que tienen un físico limitado por tema de lesiones, por tema... Entonces, Anthony Davis ya lo sabes. Por eso digo, yo estos Lakers realmente... A ver contra Phoenix, pero yo lo que otro día no me gustó. Las acciones fueron malas. Muy malas. Muy malas. Bueno, bueno si queréis... en el partido que abrió la temporada en el Nesbags. Bucks... Volvamos, sí. Ganaron los actuales campeones de la NBA a 127 a 104. Sin Drew Holiday, que eso hay que tenerlo muy presente, que Drew Holiday se lesiona a finales del segundo cuarto en una entrada canasta. 17 minutos solo jugó. Sí, segundo cuarto en una entrada canasta que hace que empieza, nota una molestia en el talón, no es importante. Por lo que se ha dicho, no parece una lesión grave ni nada de eso, sino más, más que nada precaución. Pero es que tienen aún Giannis Antetokounpo nivel MIP, desde, no desde el primer minuto, porque yo creo que el primer minuto, los dos o tres primeros minutos fueron muy pretemporada en el partido. Pero a partir de los dos o tres minutos, Giannis Antetokounpo estuvo en nivel MIP diciendo: Aquí estoy yo, he ganado la NBA y ahora me voy a hacer con el MIP este año encima. ...delante de todos los que... ...este año no confían en mí para el mi, pal, en mi pi, después del año que pasó no he confiado... Con, ...en mí para el anillo... ...pues este año me voy a hacer con el MIP. ...y sin dudan un poquito con el anillo también. Y ganaron sin Portis... ...no olvidemos que tampoco jugó portis, portis, portis... ...sin Di no sé. ...o sea que estamos hablando de que... ...el otro día fue... El, ...la suplente estrella fue... ...fue Conatón. Yo después de ver este partido... He hecho la siguiente pregunta. ¿Qué va a hacer net Porque te veo dos problemas. Uno, el puesto de pivo. Eh, si record... si vemos este partido o el, o el, el de la pretemporada pre con Filadelfia, en vivo a 8 minutos mete 14 puntos y ya no le sacan más a mí, ¿no? Y este partido fue parecido. Sale los back y ganan ya el partido en el primer cuarto, prácticamente. Y claro, el único pivo grande que tienen es. como y los demás son viejecitos que tienen que estar ya casi en, sí, eh, pero en Florida. Hay... Entonces, claro, cuando se enfrentan a, a un envío, un anteto, o ese tipo de cosas, entonces yo, las reflexiones son: primero, tienen que reforzar el puesto de pivot y el segundo, viendo mm -hmm. con sus dos rivales directos que les han ganado bien, eh, pensarán en recuperar a Irving o cambiarle por alguien. No estoy contigo ahí, Ángel no estoy contigo porque el año pasado tampoco tenían pivot y el año pasado estuvieron a medio a medio dedo de Kevin Durant, de jugaron a finales de, de conferencia y seguramente haber ganado la NBA entonces lo que veo ahí es que tiene el mismo problema que el año pasado lo que pasa que a lo mejor vemos que tienen menos puntos desde el quinteto titular que el año pasado, porque el año pasado teníamos claro que estaban Irving, Harden y Durant que iban a reventar a cualquier equipo delante, porque solo ellos tres a lo mejor te metían 90 puntos. Sí, pero, pero ellos no lo tenían, ¿eh? O sea, y estuvieron también, eh, lo que tú dices, a nada de... Sí, sí, de sí, sí es, a la, la serie. Pero, eh, el fin, y no, fue, pero yo creo que el año pasado tenían... Bueno, es que eso... Fin, es que con, ja con Harden a una pierna... Y Durán sí, estuvieron, a estuvieron a punto de ganar la serie contra Milwaukee. Entonces, y, y sin Irving. Entonces, con Harden a tope, con Durán a tope, no podemos dudar de esto nets. El es problema que yo, creo... que yo veo es que en el primer partido, perdona, Juan Carlos, sí. es que en el primer partido, Harden yo lo vi muy sobreacelerado. Iba que quería, quería demostrar algo y después me dio la razón, yo lo veía que quería demostrar algo y después dio la razón porque decía, es que me parece que no me respetan como deberían respetarme y quiero demostrar que voy a por el anillo en serio. Y yo le veía sobre con un sobreesfuerzo que no tendría que haberlo hecho para ganar el partido. Porque es que Grayson Allen de los Milwaukee Bucks que extendió contrato el último día Hizo un buen partido, con un partido correcto, tampoco un buen partido, pero con un más 23 con él en cancha. Cuatro rebotes defensivos, 10 puntos, seis asistencias, dos robos. Mientras que eh, el tercer mejor jugador de, de Nets fue Patty Mills, Patty Mills. Hizo un 7 de 7 en triples. Pero es que están peor rodeados es que... este año, para mí. Uf, yo lo veo mejor, porque el año pasado tenías que tener la suerte de que Joe Harris enchufara las tres o cuatro que tenía de triple. Pero, Pero es que este año, año para ti se llevó a modo FIBA. El año pasado tenías a Summit. Eh, Mike Jan, James este vino a última hora. James, eh, Jeff Green hizo un, un temporadón. Bueno, Dingooy no jugó. ¿Quién más? Eh, Tyler o O sea, mordían, es que mordían en defensa. El año pasado. Este año, ¿Es no tiene a, y este eh, año para orden en defensa tienen a Jevon Carter, tienen a Nick Claxson, Cuando lo saquen, tienen a Bruce Brown. Pero lo que es pasa que que yo Carter, no sé por qué no jugó el primer, el primer día. Pero, eh, Aníbal, que, que Carter es eh, un séptimo octavo jugador en, en minutos en net Y en los Fenix El año pasado no jugaba nada. Bueno, es un equipo veterano. Yo creo que Brooklyn. Y, es un equipo diésel. Yo, Brooklyn, darle el primer mes, que sí. ya todo está. O sea, yo para mí es un equipo que ¿Cómo van a empezar. A o sea, yo creo que, que sí, pero en este caso no. es que Duran y Harden, y yo creo que cuando se resuelva de una forma u otra el tema Irving, o sea, no va, no va a ser un quise tampoco de, de toda la temporada, se resolverá para bien o para mal. O sea, sí. entonces, eh, yo creo que este primer mes están como quien dice volviendo, probándose tal, hay muchas caras nuevas, que si sí, Mills ha vuelto Aldrich, Patty Mills, Dale uno, James Johnson, nos vemos que está James Johnson también. Yo eh, es un equipo que igual no empieza a tope, pero cuando ya cojan el, el, el ritmo de crucero, ojo, o sea, es que a mí un equipo en el que esté Harden y en el que esté Durán... solo con esos dos, te vale. O sea, no, yo pues. para, para mí, porque físicamente, eh, a, a nivel de salud son mucho mejores, mucho más fiables de lo que son LeBron y, y Davis. Más que nada por un tema de edad y de salud de Davis. Y que eh, yo lo he dicho siempre, o sea, Durán, cuando Durán se le mete en la cabeza a dar un partido, o sea, haz lo que te dé la gana. O sea, sabes que lo va a ganar. O sea, Durán, yo creo que en eso, en ese aspecto, se lo he visto a dos jugadores así, de tal que es Jordan. Y no estoy comparándolo, sé, pero que digo, Jordan y Kobe, que cuando decían. ¡Ah, esta, burro! Lo ¿Vas a comparar a Dani y Kobe? No, con Jordan? no estoy comparando. A no echarle. estoy comparando. No estoy comparando. Estoy diciendo que Durán, cuando se le mete la cabeza a ganar un partido, como se le metía a estos dos, no sé cómo, pero te lo gana. O sea, es de aquellos jugadores que cuando se le mete la cabeza a ganar 40 puntos. Es imparable. Sí, y, y para que te pierda ese partido, tiene que pisar la línea por su gran pie. Porque tiene un 85 de pies por eso. O sea, son esos jugadores que dices, oye, eh, pero, y Jarden, lo mismo. Pero es que no debemos olvidar que estamos en el partido 1. Uno. uno, es por eso, o sea, el 82. Y... O sea, que hay muchos equipos así ahora mismo. Claro, pero, pero es que tú, tú te cuenta que. Eh, eh, Blue King sabe que, que jugando a medio gas gana 56 partidos, 55. Sí, sí, no pero... Lee, por eso, que perder uno de 82, el primero, no, yo creo que no, le, no les debe importar ahora mismo. No, 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 bueno. sí si eso está claro, pero... Es a ver, que... el, ¿El siguiente con Filadelfia? ¿Eh? No, bueno, con Filadelfia está claro que le va a hacer un roto por dentro, si eso... Sí, pero, porque, bueno, puede bueno, hacerle vale. un roto por dentro, pero es que como los otros lo hagan por fuera... Claro. Claro. A ver, más que independientemente de quien gane o no gane es un poco la sensación que, que da. Hasta ahora los dos partidos así que para medir a, a, a los es que están muy verdes todavía o muy bajos de forma. Yo, yo a los Nets en el primer partido contra los Bucks los vi bien pero con falta de acierto. Me pareció un partido de pretemporada que aún te falta de acierto en el tiro, que te falta calentar el brazo, tener cuatro o cinco partidos para calentar el brazo para ya enchufarlas todas, porque Durán mismo tardó en entrar al partido un cuarto y medio. Si llega a entrar un cuarto y medio antes al partido, los Bax se olvidan de la victoria. Es que es eso. Es, 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 es. Realmente yo lo estoy viendo igual y digo: A ver, estos, los Nets fue en plan de eso. Bueno, empezamos, ¿qué tal? Venga, ey, es como lo que llega al trabajo el primer día. Bueno, hoy trabajo solo un par de horitas y ya mañana hago tres. O sea, yo, yo lo vi así, lo vi en ese plan. Por eso digo que. El, el, el único que no estuvo así fue Patty Mills. Que pareció el Patty Mills de, que, que aún no se había quitado la camiseta de Australia para jugar contra Contra los Estados Unidos en semifinales de, 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 este, de estos Juegos Olímpicos. Los es que no saben jugar a otro ritmo, o sea, Patty Mills no sabe jugar a otra bandera. Pero, pero es que encima ha llegado un equipo que es que ese ritmo le va a venir muy bien. Ya no solo al equipo, sino al mismo. Por eso. Para mí siguen siendo lo, los favoritos. Bueno, uno de los Yo, favoritos. Sí, yo lo que pasa es que ahora mismo sin Irving, sin Irving y con los cambios que te han tenido de segunda unidad, de chavales jóvenes por jugadores veteranos, eh, yo ahora mismo los veo humanos. O sea, pueden estamos ganarte claro. como pueden perder con 5 o 6 equipos. Ahora claro, es que con Irving y es, que es que Irving claro. son 30 puntos por partido. Claro, es que eso, es que joder, no pues, estamos sí, hablando sí, de. En cambio, no metería a Harden porque no tira, claro, pero bueno. Claro, pero es que es, es eso. Es que, Irving, es que mira este partido. Eso eh? mi reflexión de algo más. Antes es que de que son menos favoritos. Claro. Que, que el año pasado ya estuvieron sin ir en tiempo. Y, y llegaron de eso y, y se quedaron a, y, a un, y, no, y ya no y ya no hablo de playoffs. Es que hablo de temporada regular. Fue un segundo. Sí, pero, sí, pero, 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 y, y pierden dos, tres, cuatro. Pero, sí, pero que, que nos el, acaban el, llevando todo lo que quieren ellos. Que estábamos hablando antes que eh, programas anteriores que lo Brooklyn era favorito número uno. Y ahora puede que te parece favorito para... número uno. Sí, pero ahora se le puede meter eh, mano otra vez. No lo veo. Yo no lo veo. Yo con el roster actual le puede ganar cinco o seis equipos. De hecho, meter mano, eh. Otra cosa es ganar una serie larga de siete. Qué Qué es diferente. Pues, no, 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 hombre, ganarle, ganar... ganarle antes de. O sea, cuando yo dije que eran los favoritos para llevarse a la NBA el primer día de esta temporada. Ya sabía que había 6-7 equipos o 10-12 que le podían meter mano. Pero sí, no que pudieran ser mejores que muchos. ellos. Así de, son complicado, complicado, eh. Así de partidos es muy complicado. Así de partidos es muy complicado. Así de partidos ganar los Nets es muy bueno, difícil. ¿eh? Yo, Escúchame, creo, pues yo, yo tengo fíjate. aquí una libreta llena de datos que quiero sí, sacar. Sí. Pues yo creo que Denver le puede ganar. Los Clippers le pueden ganar. Los Bucks le pueden ganar. Eh, los Phoenix le pueden ganar. Eh, en temporada regular, sí. No, 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 no. Estoy hablando de una serie así. así ¿En unas finales? Es que en una... Eh, eh, eso, Ángel, es que en una eh, sabemos que en playoff juegan seis jugadores, siete a lo sumo. Mira, no. Te, te, voy, a, que, te voy a decir, voy a decir mira, una cosa. El equipo que más veo que puede ganarles si volviese Kawhi Leonard son los Clippers porque tienen dos defensores de élite como son Paul George y Kawhi Leonard para dos jugadores ahora mismo que están jugando en Nets de élite que son James Harden y Kevin Durant. Todos los demás que, equipos me cuesta. Caye que, que el portero defendió ¿no? bien. ¿eh? más que cuando cogió el ritmo defendió bien. Lo cogía ahí al final del cuarto cuarto tres minutillos que ya no juegan los ni los titulares tres. de Phoenix. También es Diesel, también es Diesel. <laughs> ahora, ahora todos son Diesel. <laughs> Es que cuesta menos la gasolina, ¿eh? claro, bueno, cuesta menos el diésel que la gasolina. Bueno, bueno, bueno que no gasolina. Derivan, venga. Bueno, ¿cu ¿con cuál queréis ir ahora? Pues venga, si queréis, pongo aquí la pantalla. Eh, aquí, si queréis, en esta, esta están el, el Nugget Chance o el King Blazers. Venga, el Nugget Suns que bueno. bueno. El Nugget Chance solo podía ver dos cuartos. Hola, oh, mira, lo que acabo de descubrir mola mucho. <laughs> Pero no ponemos esto aquí a la pantalla de cuatro. Bueno, Nugget Chance, eh, lógicamente lo, lo vi, lo vi, lo sufrí y lo disfruté. todo al final? Bueno, ¿no? a partir del. O sea, el, el primer cuarto lo disfruté, o sea, porque fue un muy buen primer cuarto de los dos equipos, o sea, Ayton estuvo sublime, o sea, Ayton que el, lo que comentaba nada más empezar, y, y lo comentamos ayer noche con, con Aníbal, está más delgado, pero a la vez mucho más fuerte. O sea, yo creo que ha estado tirando, o sea, realmente movimientos buenos, tirando, y abajo estuvo muy, muy fuerte. Eh, y Chris Paul jugando bien, Booker, horrible todo el partido, o sea, Booker no, no cuenta. Y... Jugar y contra ahí... Denver tiene algo, ¿no? Porque siempre juega más. No, en los playoffs nos fundió. En los nos... No, fue pre... no, fue contra Clippers, ¿no? Fue, fue contra fue Clippers. Clippers. Sí, o sea, cuando empezó fue... a jugar más fue contra Clippers, claro. A nosotros o sea, nos, nos cosido tanto el... Tanto él como Paul. Os sea, he o imaginado unas finales de conferencia, pero no, eso ya no se da. No, bueno, hace dos años estuvimos. Pero bueno, entonces lo que lo que comentabas o sea, en el primer cuarto eh, el quinteto inicial de, de Denver, salvo Morris. Muy bien. O sea, Barton parecía Iverson, iba vestido como Iverson y parecía Iverson, o sea, haciendo rectificados en el aire, mates ahí con rectificados, tirando trip metiéndolos sea un espectáculo. Y bueno, el primer cuarto, hasta que quedaron dos minutos, ganaba Denver y ganaba relativamente bien, hasta que a Malone se le giró la pinza y metió a los cinco suplentes de golpe. Eh, se pasó de ir ganando pues mira, el primer cuarto, eh, eran siete arriba, a acabar perdiendo, hasta que se fueron los suplentes, a menos 16. O sea, Chris paul se comió, Chris paul y Cameron Payne se comieron o sea, a campazo, o sea, se lo comieron directamente, o sea, fue una auténtica masacre. ¿No no? no cero de cuánto tiros? Cero de tres, pero bueno, ya no tres. solo cero de tres, eh, cuatro asistencias que las dio al final y de aquellas facilitas. Tres pérdidas. No tres pérdidas, pérdidas hizo. O dos, dos pérdidas. Dos pérdidas, pero bueno, de aquello de pases a la suya, realmente falta una falta en ataque. También. O sea, realmente es un partido. Nefasto al final con la defensa, el tercer cuarto, cuando cogió el, el ritmo el equipo. Bien, pero en sea me sacó. dossier que no es anotador. Campazo, que no es anotador. Jeff Green, que maquilló al final, pero que no es anotador. Y Michael Green, que, por favor, señor, mandarlo, no sé, a jugar a, al Bayern de Muni, de, ¿sabes? Porque es pésimo. Pero, pero bueno, yo, ahora cuando termina... Jeff Green, bien, ¿no? Eh, no, Jeff Green... En el tercer cuarto al final, el, el primer cuarto y el segundo cuarto infame. Sí, no, o sea, los dos primeros cuartos que yo estuve con Carlos viéndolo fue, o sea, infame. Yo sí, eh, eh, y si lo habéis visto con Carlos, pues habéis visto. O sea, yo en el segundo cuarto estaba insultando a Malón, pero cámbialo, no sé qué. O sea, yo ya estaba desesperado, desquiciado, hasta que con 16 abajo saca el quinteto titular y hacen un 10-2. Un 10-2 en, en minuto y medio. Se van 6 seis, seis abajo seis abajo al, al descanso. Y el tercer cuarto, ya, bueno, recital de Jokic. Morris recital también tirando. Eh, Michael Porter Jr. muy bien también. O sea, hizo lo que tenía que hacer. Michael Porter Jr. hablamos que hizo 2 de 3 en, tri no, en triples, 6 de 10 en tiros, o se realmente bien cinco asistencias, seis rebotes, o sea realmente jugó el partido que se le pide. Aaron Gordon muy bien, defendiendo sí. muy bien y tirando lo que tiene que tirar. O sea Aaron Gordon no se le fue la pinza, eh, tiró un triple lo metió, o sea realmente muy bien. Y entonces ahí el, ya cuando malón, bueno, Aiton desapareció, Jokic se lo comió. Jokic sin hacer un partido espectacular hizo un doble doble y caminando, o sea no no se le vio en ningún momento tal. Eh, Morris muy bien y Chris Paul desapareció. O sea, el tirito ese que hace siempre media distancia empezó a fallar tiros. Booker, horrible. En los que aguantaban al, al equipo eran Cameron Johnson y, y, y Michael Bridges, desde, desde el triple. Crowder, infame también. O sea, Crowder no hizo nada. Y luego ya hizo bien Malón que fue dejando siempre a un titular en pista. Metió cuatro suplentes, pero estaba Barton, que aguantó el equipo bien. Jeff Green metió los dos triples seguidos. Bien, Dozier también metió un par de triples. Y ya el último cuarto pues, fue aguantar al equipo cerramente. O sea, eh, lo que parecía que iba a ser una derrota aplastante, porque el segundo cuarto parecía el playoff del año fue pasado. Duro, fue, fue duro. Fue muy duro. Fue, Luego el equipo remontó y acabó jugando, jugando bien. Me falló que no jugó Bones Highland, pero es que el partido tampoco estaba para eso. O sea, Austin Rivers no jugó más, Austin Rivers no jugó más y a Michael Green… Yo creo que a este ritmo no llegará bueno, al 30 y line, pero ni eso. A mí me jodió Jokic porque hizo una mierda de partido. Yo esperaba 100 puntos nada más empezar la fantasy y 27, va a ir a 50. 27-13. Y, ¿Y cuántas asistencias hizo? Dos. No dio muchos ¿no? pases, ¿verdad? Que es... Desgraciado. 15 y, y, mínimo. 15. No. Y, y tuvo bastantes pérdidas. ¿eh? Ayer es verdad que el partido eh, empezó a hacer pases de los suyos un poco a la que ¿Dónde vas? Pero bueno, es Jokic se le perdona todo. no Se le perdona no, si yo más sé. 100 puntos por jornada y gano sobrado. Pero es que he ganado solo con 30 puntos en la noche de ayer. Ahora esta noche solo me juega un jugador. Jokic, hijo puta. Me ha jodido que solo me juega un jugador hoy. El otro que me juega no juega porque Bobby Portis. Por eso. Y el, el, el último cuarto, espectacular. Y muy bien ya va el por lo, o sea, Hizo lo que sabe hacer. Rebotear y anotar lo que tiene que anotar. O sea, yo creo que... si no hubo hacer... un rato ahí en el partido que podía sa salir en el Sacking full. O... full. Fueron dos, creo que fue en el tercer cuarto que hubieron dos minutos que eran... Corre pérdida, corre pérdida, corre pérdida. Será un... Pero bueno, pero al fin y al cabo, íbamos ganando ya nosotros a, a, arriba, ya, ya hemos remontado, así que, oye, que no pasa nada. <laughs> ya hasta aquí mi libro. Ahora Ay, está dale. con nosotros. <laughs> y, y no, y no juego bol, bol No juego que No quiero abusar. No quiero claro, abusar. Justo. Aunque bueno, hubo un momento, y eso está grabado, que dije, ¿para que juegas y a Michael Green que pongan a volbol? -bol? <laughs> O sea, y, y imaginaros cómo jugó de mal ya Michael Green. ¿eh? Yo quiero ver eso. O sea, pues eso ya se está muy desesperado. Pues imagínate, es que el, el segundo cuarto está a punto de quitar el, el directo y de decir, voy a la cama que nos meten de 50. <laughs> hay que aguantar, hay que aguantar por, por, por tus fans. Por mis fans. <laughs> Mira, ahora que ya hemos terminado con Denver, quiero decir una cosa. Y es que Canter... Ha sido, ha sido. Está vetado en otro país. No, sí. los, Celtics, los Celtics. Los Celtics están vetados. Pero, pero por culpa de Canter. Por culpa de Canter, sí. Es que Canter va ahora mismo a China y le detienen. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que directamente no le detienen. Es como Turquía. Lo ven en pegan un tiro. O sea, yo creo que ya no llega a la cárcel. O Se ha quejado de cómo están tratando el. Ahora me a no, no, no se ha quejado. Ha dicho directamente: Xi Jinping es un brutal dictador. O sea, sí. o sea y, no, y, no se y, ha quejado, ha insultado. Eh, no, y, ta, y, y también se ha quejado de, del Tíbet. Eso llegó, con, el, llegó como... con, con, con unas combes que ponía Free Tíbet. Sí, Free Tíbet. <laughs> eso. eso ha sido <laughs> la gota que ha el vaso en China para vetar a los Celtics. Sí, sí, yo creo que han tardado mucho. Sí. De aquí a poco se insultando a Vox y, y lo meterán también en España. <laughs> yo, yo le hago estatua. No hay problema. Bueno, del último partido que había en ese este es el sacramento Portland Aquí está. Ese tengo yo ahí cosita de puntas Todo tuyo. ¿Qué tenés? el 09 de Lilar? No lo he no. visto, así que todo tuyo. Justamente eso no, pero hay muchísimas cosas buenas... Para apuntar de los dos equipos, y es que, ya solo para empezar, este partido el año pasado se hubiese ido a 140 puntos cada uno. Porque las defensas el año pasado eran pésimas. Y Sacramento me sorprendió mucho. Muchas ayudas defensivas, eh, intentos de robar el balón, robos. Eh, le hicieron perder muchos balones a Portland. Sobre todo en los en tres. menos en los últimos cuatro minutos. En todo el partido. Luego, buen ataque de balón. Movimiento, eh, buen ataque, muy mucho movimiento de balón, mucho extra pass. Eh, espérate, porque no me entiendo ni mi propia letra. Calidad en ataque. Claro, la calidad en ataque de ambos equipos es exuberante. Qué bueno, Walton. Walton, bien. ¿Qué puede ser? La primer, ¿Qué puede ser? ¿La primera vez que empiece con un 1-0 en la NBA? La segunda después del año que tuvo Lebron. Pero eso ya es mucho. Sí. Portland movió bien el balón los tres primeros cuartos, pero se, ve, se vio superado por la defensa que, que, le, que le tenían los Kings, que estuvo muchis, con mucha más energía, mucho más activo que Portland en ataque. Y, y le forzaron muchas pérdidas. En defensa se les vio bien pero no lo suficiente bien como para parar a De aaron Fox y Harrison Barnes sobre todo. Eh, destacables las defensas, no porque fueran extremadamente buenas como pueden ser los Lakers que ganaron el anillo, pero fueron buenas. Y el que el año pasado este partido se hubiese ido a 140 puntos y destacar en Sacramento a Fox, Damian Mitchell, Buddy Hill y Harrison Barnes y pese 09, fíjate lo que te voy a decir, destaco a Damian Lillard, CJ McCollum y Nurkic y Fernes Simmons hizo buen partido pero no lo suficiente yo creo y Holmes porque yo no he partido por la estadística 21 11 no me pareció me pareció buen partido de Holmes pero si te fijas en Sacramento, solo cojo dos titulares y dos suplentes. suplentes uh -huh. Y al suplente escogió a, Dav a Davion Mitchell en vez de a Holmes, porque Davion Mitchell, para ser el primer partido que juega en la NBA, él, ¿cómo se emparejaba? Él fue el que cogió directamente. Él estaba emparejado con, con Fernández Simmons y se fue directamente a coger a, a Damian Lillard, Él. Le dijo a Darren Fox, vete tú con Ferne, yo me quedo con este. Y lo defendió muy bien. Y Eso a mí me merece, me merece respetos. No, sí, sí. Es por eso que... Sí. Y esas son las cositas que tengo apuntadas. Podemos pasar a otro. Yo lo he hecho rápido. Yo no lo he visto y no tengo... Yo he hecho resumen. Sorry, perdón. A mí me sorprendió que... Unas eh, rotaciones ya de nueve jugadores tan cortitas, los dos equipos. No, no, ¿Bagley estaba lesionado? ¿Bagley está lesionado? No, sí, sí. Bueno, no. estaba tocado, ¿no? Al final no. 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 salió el día, eh, el día anterior, salió hace eh, el martes por la noche, salió su representante diciendo que le habían mandado una carta a Bagley, ni siquiera se dijeron cara a cara, de que estaba fuera de la rotación del primer partido. Que no iba a salir en ningún momento. Y él salió quejándose con San Charaña, si no me equivoco. Estaba estaba. Además, está mosqueado por el tema de que, de que no le han hecho la ascensión esta, ni no le han hecho oferta, ni nada de nada, por lo visto. Así que hay otro problema, otro, otro se, paradigma. Se, se ve que ellos pidieron el traspaso. Sí, lo había pedido el, pasado. Pasado. el, el padre lo sí. dijo directamente en Twitter que había pedido el traspaso. Sí, pues este año se ve que lo han vuelto a pedir. Le dijeron que no porque le iban a extender. No lo han extendido y encima la han dejado fuera de la rotación de primer partido. Hostia. Ahí sí, en Sacramento hay otro equipo con problemas. Wow. Sí, Yo pero Sacramento hay... ya es el segundo lío en dos años porque el año pasado fue Badi Hill y este año es. Marvin Bagley. Sí, que Badi Gil es lo que va a decir que un hay... Ayer leí, como dijo, que ser una estrella no es solo ser el que más anota, sino aceptar tu rol en el equipo y aportar al máximo. Igual se le ha bajado ya de la cabeza que no es Jordan y que igual tiene que bajar un poquitín sus expectativas. Yo creo que eso le ha bajado cuando los Lakers han preferido cambiar todo por Westbrook que por él. Igual, sí, sí. ¿algo más de este partido o ponemos la pantalla aquí? Si nadie quiere preguntar nada o decir nada, yo no tengo nada más que decir. Recomiendo verlo, está muy interesante. Daron Fox es una bestia. ¿eh? Sí, Fox, es... Eh... A mí me encanta bueno. ese jugador. Yo voy a dejar que toque madrugar mucho mañana. Muy bueno, bueno, bueno ángel, ángel. Descansa. Descansa. Muy bien. Ah, Venga, hasta vengo, luego hombre. os veré mañana lo que queda. Hasta luego. Hasta luego. Yo de aquí, si queréis, puedo a ver. Yo mmm, pinceladas muy rápidas del, del Pacers Hornets. Muy rápido, porque me, me lo he visto. Y tal, o sea, la Melo Ball eh, juega solo, o sea, es ya estrella consolidada y si sigue a este ritmo, futura leyenda. ¿Indiana Hornets? Sí. Hizo 30 puntos, ¿no? 31. Sí, 30, no, 31, es, si no me equivoco. Pero, pero es el, el, el partido en IQ es magnífico, o sea, es saben qué ¿no? momento dársela a Gordon Hayward, Hayward saben qué sí. momento jugársela a él, saben qué momento dar el balón, eh, hace un partido magnífico. Sí. Ha mejorado el tiro eh, espectacularmente. Y, y lo, lo más destacable eh, es los Hornets por, por el, la capacidad tienen de sobreponerse a partido porque llegan a estar con un menos 23. Eh, llegan a estar perdiendo de 23 contra Indiana en el tercer cuarto cuando ya desde el segundo cuarto, mitad del segundo cuarto, ya Indiana se pone a 15 arriba. Termina a mitad del tercer cuarto con un más 23 y en, y reaccionan los Hornets defensivamente y ofensivamente y consiguen darle la vuelta antes de que te acabe el tercer cuarto, el tercer cuarto. Sí, y luego cuando en el, también es verdad que también hay que destacar que en un partido así cuando se te va, cuando ya iba ganando por 23, te lo remontan te hacen un más 10, los Hornets, que se van ganando por 10. A mitad del cuarto cuarto van ganando por 10. Indiana se sobrepone a eso y remonta el partido haciendo ya los últimos 2-3 minutos, si no me equivoco. Es un intercambio de golpes. 3 de sí, arriba, 4 arriba, arriba. es Y acaban ganando los chicos de, de Borrego porque en, a falta de 4,1 segundos anota una canasta y yo creo que Domantas Sabonis que es el que se juega la última ya estaba muy cansado como para poder anotar esa canasta eh, que les diese la victoria muchas pérdidas eh, no por, por Indiana por lo que veo por aquí también 17-8 sí pero no no se pusieron mucho realmente al fueron pérdidas de no fueron robos con puntos a segunda en segunda sí, o... Día, ¿no? Sí, sí, no fueron mm. con puntos por robo, sino directamente fueron er, pérdidas porque las tiraban fuera, eh, hacían pasos, pisaban fuera. Sí, es que robos yo Hubo recuerdo un, mucho un, par más de la, un par de lamelo y poquito más de así de, de sí, robos. Pero es, pero mira, sí, fíjate, es que se pisa... recuerda yo recuerdo más de Charlotte que de Indiana, sí, pero no. pensándolo Indiana pierde Pisando línea de fondo, pisando sí. línea de banda, pero mira, eh, lo, lo que está hablando de balones perdidos, 17-8, pero puntos a raíz de balones perdidos, 22-8. Claro, es que estuvo muchísimo mejor, eh, fue con más eh, robo Indiana que, que Charlotte. Y bueno, destacar en Indiana a Sabonis, Brogdon, Lam. Y Chris Duarte. Espectacular. Chris Duarte. ¿Qué partidazo deo el novato? Es que, Dios mío, ¿quién me diría? Chris Duarte. Eh, yo no sé si alguien lo tiene apuntado para la giniela del rookie, pero que lo vayan apuntando, sí, porque sí, el pico se espera muy poco y ayer ya hizo 25 27, puntos, 25 27 puntos, puntos: 9 de 15 eh, en tiros, 6 de 9 en triples. Y seis asistencias, si no me equivoco. Cinco asistencias. Cinco y, asistencias. No, no, una asistencia cinco, y cinco rebotes. Una asistencia y un robo. Sí, algo así. Yo iba a decir un rebote, pero sí, claro, no, no, el va. No, cinco rebotes una asistencias. Asistencia y asistencia sí, solo una. Yo, yo le iba a decirlo al revés. Pero sí, hizo un partidazo. So, so, es sobraísimo. O sea, realmente que. Bueno, yo tengo en, en la cabeza a, al comentarista diciendo. Es un rookie, es un rookie, ¿sabes? Como diciendo, es que no, no lo parecía porque encima tomando bolas y, y tiros que un rookie no los. O sea, un rookie, el, el, ulti, el último tiro del primer cuarto. Sí, era que, que dice, o sea, es que, que lo mete. Claro, que no olvidemos que es un número 13 del draft. Y que es lo que decimos. Y el número 13, cuando todo el mundo lo esperaba bastante más abajo. O sea, realmente fue un espectáculo. Y bueno, y poca de... rotación también por, por parte de Indiana, ¿no? Solo ocho uh -huh. jugadores jugando. Sí, es que yo creo que ahí un poco está la liga de Indiana. Ahora mismo yo creo que ellos piensan que ahí está la liga de. Va a ser con Charlo por la novena décima posición. Sí. Pero es ¿eh? porque ostras, como estén a ese, a ese nivel, Lamelo, Hayward, Hayward eh, Bridges. No jugó mal Bridges y ayer jugaron. Y Cody, sí, Mar y jugaron, y Cody sí. Martin. Yo los cuatro que tengo son Lamelo, Hayward, Miles Bridges y Cody Martin. Y bueno, y, a, y ayer no estaba Rocier sí faltaba claro, claro, ya no está Rosier eso, pero... o sea que ojo que los hemos dado muy abajo y porque está la conferencia es como es pero no, pero es que el problema es que la conferencia está como es y van a estar luchando yo creo que por la novena décima posición finalmente porque a no ser que los Celtics caigan mucho uh -huh. eh, New York es verdad que le falta mucha defensa New York defensivamente son sí. bastante peores que el año pasado. Mucho peores. Pero es que en ataque son muchísimo mejores. Sí, ayer, o sea, que, pero, ayer, ayer se vio. No, o sea, Fournier, Kemba Walker, eh, Derrick Rose, que te dije hizo el game winner al final. Obi-Topin también top, fue muy bien. Obi-Topin también fue muy bien. Barrett, en ataque hizo muy bien. Algi Barrett. Eh, Claro, el ala pivot, que terminó jugando de pivot. Randle. Randle, Juru Randal. Randle. Sí. Fue un partidazo. Seis jugadores anotando, haciendo un partidazo. Mira lo que dice Ronan que ha sacrificado defensa por ataque a los Knicks. Claro, exactamente. ¿Hasta no, dónde van ves. a poder llegar con eso? Porque en temporada regular, bien. En playoff no. En playoff... Te penaliza mucho. Si no tienes tres bestias como durán Irving... Eh, Harden es algo que te puede penalizar mucho. Sí, porque, porque por ejemplo profundidad no va a meter todos los días 32 puntos. Ese, oh. primer, ese, ese primer Nick que en su estreno con los es New York Knicks sí. hace 32 puntos y encima es su mejor puntuación en la NBA. O sí, sea, sí, sí. ah, es que ha roto dos récords en una atacada. A ver, y Funer ayer tuvo sus desconexiones. ¿eh? O sea, sí, 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 sí. Sí, todo la primera parte de la, eh, en la primera prueba tu, eh, metió dos triples consecutivos, que le dio ventaja a Boston y después eh, creo que sí, otros dos o tres así, nada más, nada más llegar y… No, y ya no solo eso. Con, eh, eh, al, final de, al final del cuarto-cuarto, ganando de cuatro en New York, bueno, se, sí, le gira, sí. se le gira la pinza, hace, hace la fa, una falta como la que hizo en la final de la Olimpiada, con, no, en la semifinal sí. el contra Eslovenia, o sea, Fue lo mismo. Metió el triple y la jugada siguiente hizo la falta que nadie la entendió. ¿Sabes qué dices, tío? Que vais hablando de cuatro quedan quedaban 11 segundos y ahí estaba el partido. Sí, bueno. ese, ese es ese problema de Fournier y también de Kemba Walker, mm. que defensivamente pueden penalizar demasiado a, sí. a los Knicks. Si queréis, lo ponemos por aquí para que ya se vea, porque ya podemos continuar. Que bueno, fue, ganó de 4 o sea, 134, 138 Knicks con dos prórrogas. ¿Vale? Entonces... No sé... Aníbal, ¿las has visto? Imagino. Yo, yo me lo he visto tam también hoy. Yo simplemente... Sí, eh, más allá del Jalen espectacular, que fue un partido espectacular, me gustó mucho gran Williams. O sea, me recordó a gran Williams de Tennessee. Hizo aquel... Fue aquel, fue aquel gran Williams... Me aquel... Grant Williams espectacular. Jalen espectacular Grant, y, es... no, bueno, yo para mí no tampoco. Es... Muy bien a para ver, lo que nos acostumbrados. Exactamente. Uh -huh. eh, lo que hizo fue... Muy bueno sí. y por, por eso me sorprende tanto. Me, me refiero a espectacular, porque a lo que yo esperaba era un cero, uh -huh. y de repente sí, hace sí, un sí. partido que digo, madre mía, Jalen Braus es hizo un partidazo. Es, no espectacular es que ya lo un partido gigantesco. Sí, sí, sí. O es que el triple que mete de metros. Sí. Quedando nada. Es espectacular, vamos. Bueno, es que ¿Y empezó te... en el partido, los 12 primeros puntos del equipo fueron suyos. O sea, sí, la... la primera ¿Y... parte no se fue con 25 puntos, la primera parte, Alejandro. Sí, sí que... una locura. ¿Y Tatum. A mí no me ha gustado, ¿eh, Tatum? Sí. No, 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 es que Tatum, si dice que quiere ser de los mejores cinco esta temporada. Necesita mucho o, todavía. O, o en... No, no, es que no es que necesite, porque Tatum es un anotador. Sí, pero que necesita pero mejorar que... lo que ha hecho este partido. Claro, pero es que Tatum se emperra ayer en tirar de... Es uno de 15 en triples. Dos de 15, dos de 15. Dos de 15, uno más. Bueno, y, tú... y en tiros de dos no lo hizo mejor, es eh, que hizo un 7 de 30. ¿eh? O sea, estamos hablando que... que... Pero es que tú, tú, si, tú siendo físicamente como está Tatum, tú siendo Tatum, viendo que no estás metiendo los triples, no eres capaz de decir, me voy a comer el aro. Cada jugada, cada vez que toque el balón me voy a comer el aro como si fuera Saki O'Neal en su mejor época. No, no, ayer lo vi, las decisiones, todas las decisiones que, que tomó ayer todas fueron muy malas. Sí, sí, ah, sí, 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 muy mal. Y ya para acabar de como quien dice, cuando estaba partido empatado, que tiene el triple abierto solo, lo falla, en, en la esquina. O sea, sí. que dices, bueno, a ver, eso hay que meterlo, pero mmm, si dices que se fidelizan triples, eres la silla del equipo. Y tienes un triple abierto solo en el momento en el que la bola quema, sabes, dices, ya fue para acabar su noche. Claro, que tú ves estadísticas no ves el partido, y dices, coño, no, metió 20 puntos 11 rebotes. Pero es que el partido suyo fue malo. O sea, fue claro, malo. pero metió 20, 20, metió 20 puntos 11 rebotes. En seis cuartos, porque si cuentas… Claro. O cinco cuartos, si quieres contar la prórroga como un y cuarto… Tirando, son y tirando 30 tiros. No olvidemos que tira 30 tiros. Se tira hasta las zapatillas. O sea que, bueno, si de más lejos, tiró exactamente los mismos tiros que tiró Jalen Brown. Los mismos. 30. O sea, uno hizo un 53%. Claro, es que Jalen Brown hizo 8 de 14 y este 2 de 15. Y luego, no sé, tú lo, lo, lo que opináis… Es roeder correcto, pero ni fun fa. O sea, no, no aportó. aportó no. O sea, no es un tal. Y he puesto aquí eso. Y Robert Williams también eh, no lo hizo mal. Es Mart hoy viendo el partido. Ayer no sabía hoy viendo el partido. Buen partido. Partido... Bueno, y fue el que empata el partido al final. Fue el que empata sí. el partido a la prórroga. Y yo me he puesto por los, por los Knicks. Lo que me he hecho. Rander decisivo, Fournier, salvo por sus cruces de cables... Espectacular. Mitchell abajo, imponentes. A... Mitchell Robinson muy bien abajo. Barrett, muy bien. Y bueno. Rose jugando bien. Y, y Kemba, pues bueno, poco a poco a lo suyo. No jugó Juancho. No jugó Juancho. No jugó Juancho. Al Horford no jugó por protocolo COVID. Canter no jugó, bueno, aquí me salía Barry Parker, pero ya Barry Parker está cortado, o sea... No, no, lo, no, han, recuperado. La, lo han recuperado. Lo han recuperado. Lo cortaron y a los dos días lo, lo volvieron a firmar. Tema, un tema contractual de que se ahorraban medio millón en el Salary sí. Cup o algo así. Ah, vale. Algo de eso que no entienden ni, ni los aficionados de Celtic. No, pues, 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 sí. algo, algo así era que se ahorraban mil dólares en el Salary Cup por cortarlo y volverlo a fichar. Por eso, pero bueno, si no habéis visto el partido, a quienes no esté viendo que no habéis visto el partido, os lo recomiendo. O sea, porque aunque es un partido largo, fue un partido muy, muy, muy entretenido. O sea, yo lo he visto hoy y me ha gustado mucho, la verdad. Y muy largo. Eso sí. Muy largo. Pero bueno, con el, con el tal se, se puede ir pasando. Sí, sí, sí. sí. Bueno. De... Si quieres, Aníbal, digo muy rápido: el, el Wizard Raptor fue que me apuntó cuatro cosas y luego te dejo con, con el Bulls. Pero Burst que se te, te explica Mira, me, me, ¿me dejas antes el Timberwolf Rockets? Ah, vale. No lo he visto, me habéis dicho de que no lo viera, así que. Porque no, no tengo tanto tiempo. He, he apuntado he unas. Son tres frases, pero. Las tengo apuntadas. Pero las No, no, va él con el Wizard Rockets, ¿no? Ah, vale, sí, yo lo, lo mismo. O sea, Wizard Rockets, si queréis, también son tres frases. O sea, Wizard Rockets, aquí lo tengo al principio. Eh, Harrel jugó como quiso. O sea, el resultado de 15. Fue a partir del segundo cuarto, fue una escabechina. o sea, llegó a ganar de 23. Eh, Wizards, Kuzma muy bien, sí. Kuzma muy bien, Bill correcto, o sea, nada espectacular, correcto. Gafford, eh, muy bien en defensa, o sea, este tío va a meter tapones como quiera. Y, por, y lo único a destacar por los, por los Raptors, eh, Benton, Delano Benton. Que hizo un partido. También hay que decir con el partido ya sentenciado, pero hizo un partido espectacular. Van Bleed, que dice que va a ser el líder del equipo mmm, nefasto, Onunovi, algo hizo brutal y les hace falta un pivot muy duro abajo, si no la temporada se les va a hacer muy larga. Ya está. Es que un 30% en tiro, de, en tiro de campo, ¿no? O Toronto. Sí, claro. En, en, entre, Boucher, entre Boucher, Tren y, y Van Bleet. Se tiraron las zapatillas, la camiseta, las sí. llaves del coche este, este, y... es, es, Perdona, estoy, estoy viendo que, que, que tiraron 16 veces más que Washington, que los Wizards, 16 veces más y que es solo un 30% o en un 31, 30.9. Así es que es imposible ganar. Por el, no no, el, <laughs> el, el... el por son... lo mires. No, no, el partido o sea, si lo, si lo veis, no lo veáis. No lo, veáis, no, lo veáis, no lo veáis mejor. No lo veáis. Lo único divertido es que primer partido en Toronto, Drake se encaró con Harrell, técnica Harrell y Drake descojonándose en la banda. Ya está. <laughs> bueno, Seguimos. en el, en el Rock Wolf es rapidito. Eh, los, el partido empieza igualado y parece que nos van a dar algo de emoción hasta el final. Pero a mitad del segundo cuarto, Minnesota ya pone más 15 y de, ahí, y de ahí se acaba el partido. Los Wolves se dejan llevar al final y los Rockets maquillan algo, algo el resultado que no hubiese sorprendido que hubiese sido un más 35 al final. Por parte de, de Rockets, lo único a destacar es eh, bueno, son Wood, eh, Kevin Porter, Alferen Sengun, que hizo un buen, muy buen partido pese a la derrota. Y Garuba, lo poco que jugó. Y Amal Green. Su pick número 3, 2, si no me equivoco, 2. Su pick número 2, inexistente, no, no estuvo durante el partido. Y bueno, el Big 3 de Minnesota, eh, Carl Car Anthony Towns, Anthony Edwards y D'Angelo Russell, básicamente ellos tres acabaron el partido. Entre los tres no sé si son casi 80, 80, 80 y pico puntos. De 80, sí, mira, 90 puntos. Son, 60, son 59 y 22 son 71. 71 81. 81 puntos. 81. 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, sí, sí. 81 puntos entre los tres. Russell encima 10 asistencias, 11 asistencias, si no me equivoco. Eh... Eh, Siete. Siete asistencias, tres sí, rebotes, sí. Y y Taun, siete rebotes y Towns y Towns y rebotes. Towns y Edwards hicieron lo que quisieron durante el partido. Es más, hay un momento que Edwards mete un segundo triple en el segundo tiempo y mira al entrenador de Rockets y dice, pide tiempo muerto porque te estoy reventando. Te estoy reventando y necesitas para el partido para que no te sigas reventando. Yo lo he creído, Aníbal. Eh... ¿Tú lo has visto es que se ve que la opción de poner a Kogi y a McDaniels defendiendo en plan perros de presa y así dejando a los otros tres que atacaran al máximo, se ve que, que muy bien. Sí, funciona bastante bien. Me sorprendió, no sé si le pasa algo porque no, no lo he leído ni nada, pero no jugó, si no recuerdo mal, no jugó ni un solo minuto eh, Patrick Beverly. Eh, Patrick Beverly, no. no. No, veo aquí bueno, suspendido por la liga, pone aquí aquí solo me sale el, el do not play ah bueno. claro que es, le suspendieron por el empujón a Chris Paul así es verdad claro ah, con los que es verdad sí sí, sí, ya sí, ni, sí ya ni me acordaba de ese partido Cierto, pero sí, sí no. suspendido por un juego sí no no jugó eh, y aún así fueron defensivamente bastante sobrados no si hubiesen querido, no hubiesen llegado Rockets a 100 puntos ni de cerca. Y creo que Rockets tiene equipo para hacer mucho más de lo que hizo ayer, pero les faltó. Stephen Silas tiene que. Es el, el que más le gustaba a Chick. Eh, cómo les ayudaba eh, ofensivamente, los, los planes que les ponía ofensivamente. Pero en Rockets aún no ha demostrado nada los Wolf? No está nada mal. Fueron bastante sobrados. Y bueno, ya si quieren me voy. Me estiro y me explayo ahora con los Bulls. Uf, Esto ya no necesito ni libreta. Lo Te, aquí en pantalla. Vale, aquí lo tienes. Yo, 9, yo, vi, 4, el 8, 8. Cuarto, yo vi el primer cuarto. Yo primer cuarto y digo, me voy a quedar a verlo por comentarlo <laughs> hoy. Pero es que me pareció tan mal el primer cuarto que me fui a la cama. Soporífero el primer cuarto. Es muy yo, Creo que el minuto 7, el minuto 8, 6, 6. Sí. Eh, yo se lo dije a Carlos anoche, que no se ha acordado hoy, pero se lo dije. Ahórrate el primer cuarto y medio. <laughs> sí, me lo dijiste. Así, el primer cuarto y medio mejora la cosa, pero... Eh, Detroit tiene un núcleo joven espectacular y aún no tenían a Kate eso es verdad. Porque eso es verdad, Kate Cunningham no jugó ayer. ¿Y cómo juegan? También hay que decir, malos porcentajes de tiro de Bulls, eh, porque Detroit baja mucho el culo y porque los Bulls anoche no estaban acertados. En ataque Detroit, bastante bien, malos porcentajes, pero bastante bien, porque es que metían hasta los tiros punteados. Que yo hubo un momento en el tercer cuarto que estuve a punto de irme a la cama, porque estaba que me... Que ardía por dentro de decir, es que no puede ser que nosotros tiramos 30 tiros punteados, no metamos ni uno y ellos metan, tiren 30 y metan 40 tiros punteados. Jeremy Grant ha metido canastas que no las había metido en su vida. Jeremy Grant, Jeremy Grant, ahí voy con Jeremy Grant porque hay un problema muy grande con Jeremy Grant en el partido de ayer, que es que durante tres cuartos y medio lo defiende Patrick Williams, al que le falta un par de centímetros. Y físico, le falta peso para poder defender a un alapivo como Migrant. Cuando ponen encima que lo lee muy bien, que hay muchos palos a Billy Donovan porque dicen que no es entrenador para eh, llegar lejos en regular season. Billy Donovan ayer nos vuelve a sacar a Trey Brown después de las tres faltas que hace en el primer cuarto y empieza a sacar a Ayo Dos Mundos. Ayo tiene una personalidad tremenda de coge para defenderse el, el tío siendo base eh, coge para defenderse a, ¿cómo se llama? a Olinik que le saca, seguramente le saca una cabeza y pico. Sí, es un 2-13 si no me equivoco, Olinik es el grandote por ahí. Y, y es el que empieza la remontada Junto a Caruso, defensivamente Caruso es un plus, que es de eso ya llegaré luego, pero junto a Caruso que le da las dos asistencias a los cuatro puntos que mete anoche. Sus primeros cuatro puntos en la NBA, de un pick 38, no lo olvidemos. Gallo es un pick 38. 7-7, siete, siete, metió 7 al final. ¿Ah, 7 al final? 7 7 eh, los cuatro esos. Ah, sí, que metió un triple al final, sí, verdad. Pero los cuatro puntos esos... Eh, eh, los, tres, los dos primeros tiros que mete son de dos robos de Caruso. Y a lo que dice Ranangan, no. No nos vamos a engañar. No nos engañemos con lo que ha pasado en este partido. Por ejemplo, en el partido contra Memphis en pretemporada, el partido lo gana le, el banquillo. Lo gana Ayo. Aún no tienen a Kobe White. Troy Brown estaba. Eh, Troy Brown estuvo a punto de no jugar el partido. Porque Troy Brown se tiró. Dos, había estado dos días, los dos días anteriores, ayer y antes de ayer, sin comer. Porque durante una práctica. De, durante un entrenamiento sufrió un golpe en la mandíbula. Que se ve que le estaba impidiendo comer incluso. O sea, ¿cómo tuvo que ser el golpe. Eh, luego, Caruso va a tener mejores porcentajes de lo que hizo ayer. No mucho mejores, pero va a tener mejores porcentajes de lo que hizo ayer. Y es que el banquillo siempre va a estar con dos, dos eh, titulares, que van a ser de Mar de Rosa ni Lonso o Pusevic y Lavín. Por lo que estamos viendo ahora mismo, esos son los emparejamientos. Entonces, yo creo que el banquillo no va a penalizar en puntos y va a sumar en defensa, que eso es muy importante. Yo creo que en, que, que en los momentos de banquillo es cuando más defensivamente tienen que eh, hacer lo suyo el partido de los Bulls. Eh, luego, partidazo de Lavin. No hay nada que achacarle. Se echó el equipo a la espalda y se lo llevó hasta el final a las cuestas. Busevic, pese a hacer un partido pésimo... A mitad del segundo cuarto, cuando aún no había jugado ni 15 minutos, acaba jugando 36, ya lleva un doble-doble de 10-10, acaba con un doble-doble de 15-15. O sea que a partir del segundo. de los primeros 15 minutos se tira 21 minutos. Porque juega casi, 22 porque juega casi 37 minutos. Sin eh, anotando solo 5 puntos y cogiendo solo 5 rebotes. Pero mejora muchísimo en defensa y en los dos primeros cuartos Bucevic en defensa fue un auténtico agujero donde Steward le hizo un descosido por todos los lados. Sí, es lo que he visto yo que te comentaba antes. Digo, este digo, Busevic mm. al principio. Bucevic al principio es muy mal. De Mar de Rosen pese que él, se le dice que no estuvo bien. Son 17.7 17 rebotes, 2 asistencias, 3 robos, un 47,1 en, en 17 tiros, un 47,1 de tiros de campo con 8 de 17 y 1 de 1 en triples. De Mar de Rosa es ser tirador de triples. Siete, los 7 siete rebotes defensivos. Pierde dos balones, eso es verdad. Y un más 5 con él en cancha. Yo creo que se le infravalora mucho, se le sigue, yo creo que de Mar de Rosa. Siempre se le ha infravalorado mucho, pero es que desde que está en Chicago hay una esto de que se le infravalora más hasta la misma gente de Chicago. Eh, Caruso, partidazo defensivamente. El partido eh, sin Caruso no se hubiese sacado adelante. Creo que también, bueno, luego lo diré, pero Caruso hace un partido defensivamente muy bueno, mete tres puntos. Con un 20% en tiros de campo y ese tiro que mete es un triple. O sea que no creo que en la vida. O sea, creo que va a ser muy difícil que repita otro partido tan malo en ataque. Pero creo que todo el equipo de Bulls, quitando a Gavin, estuvo muy mal en ataque. Eh, también es verdad, Patrick Williams hace dos de tres. Pero Patrick Williams tira esos tres tiros. Muy poco. Eh, Lonzo Ball eh, Hay mucha gente que se queja del partido Lonzo Ball Dice Me alegro de que gi, Seguidores de Pelicans Diciendo me alegro de que se haya ido Lonzo Ball No Lonzo Ball ya solo con su presencia Defensiva Se nota lo vital que es para el equipo Robos Acaba en muchos momentos haciendo Hace un tapón a Stewart Si no me equivoco eh, Hace un tapón a Stewart Que es el único tapón que hace él durante el partido eh, Defensivamente acaba defendiendo a Olignik, Jeremy Grant eh, Stewart en muchos momentos Me pone muchas ayudas Defensivamente, sobre todo en el último cuarto Se le nota mucho Calabin ese que te salva partido, no hay mucho más que decir. Ya eh, monte Green bien, energía y tal. Alice Johnson lo vi muy muy acelerado. Sí, se salió como, como... <laughs> ¿Dónde va este. Uno de los primeros momentos que los Bulls parecía que podían irse arriba, que estaban ahí a dos puntos o estaban empatados. alice Johnson de repente entra a canasta y sin que llega a mi gran, creo que era que estuviese encima suyo, le metes y ¡pum! Hasta que lo tumba le empieza a meter el, Le empieza a meter el hombro hasta que le tumba Y le pitan falta Y a partir es. de ahí el equipo se viene un poquito abajo Porque estaba haciendo una remontada ayo ah, muy bien Y de Detroit Pues destacar a Sadik Bay me gustó bastante Es que me gustó Casi todo Casi todo de Detroit me gustó Casi todos los que jugaron en Detroit me gustaron eh, Porque Sabían su rol, bajaban el culo en defensa, que para mí es lo más importante. Yo lo veo un equipo rocoso, rocoso, rocoso. El año pasado creo que ya fueron de los equipos que menos partidos o el que menos partidos perdió de más de 10 puntos. Y este año va a ser así o más. Sí, no, es que el, año, yo... el año pasado teníamos buena defensa. Sí, sí, sí ver, y, este no, año, defensa. y este año continúa igual. Es que no ha cambiado mucho el... Sinceramente, el equipo de Detroit que ha cambiado. Han metido a Cunningham, han cambiado a Pampli por... Por o Olinik. Por Olinik. Continúa Stewart, que este año está haciendo... Ayer hizo 12 puntos, 8 rebotes, 6 de 92 con un 67% de acierto. 0 de 1 en triples, que era lógico. 2 rebotes ofensivos, 6 defensivos. Fue increíble. Y quiero aquí ya lo último de decir del partido es, quiero tirar una capa encima de Billy Donovan, porque yo creo que el partido se, se le estaba yendo a Chicago, y es Billy Donovan el que lee defensivamente lo que tenía que hacer Chicago, y con quién tiene que emparejar a, a quién, porque Billy Donovan, si es un entrenador con, con poca cintura, como escuchábamos a Baden-Hoster, antes de los playoffs, coge y dice, no, Patrick va a jugar los últimos, el último cuarto, va a jugar entero. O va a jugar los últimos 7 minutos enteros. Y coge, saca a Patrick, mete a Caruso. Y Caruso se empieza a encargar de Jeremy Grant. Y Caruso seca a Jeremy Grant. Y saca a, a Patrick Williams cuando faltan 10 segundos y el partido ya está ganado. Y dice: Toma, intenta hacer algo los últimos 10 segundos. Y Patrick Williams hace una defensa. En los últimos, no sé si son 10, 20 segundos, pero hace una defensa buenísima que yo creo que lo necesitaba para antes de terminar el partido, hacer una defensa, como la hizo al final, sobre Jeremy Grant. Y yo creo que lee muy bien el partido y ese partido se, lo ganan los Bulls por Billy Donovan, porque otro año con otro entrenador lo hubiesen perdido. Sí, porque hasta que en total Grant estaba haciendo lo que quería, que es lo que yo me apunto aquí, que la sociedad granolínic Parece que llevan jugando años juntos. o sea, sí. sí, sí. No se miraban y tal. Y hubo un momento en el que cuando estaban arriba era porque estaba... Donde llegaba Gran, pase para Olinik y Olinik, pues a ver, eh, es un buen anotador. Y lo hubieras dicho, hostia, digo, si lleva jugando un mes, seis, sí, 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 en bueno, el momento en el que se lo caruso, ahí Gran y mira que hay diferencia de altura. ¿eh? Yo, yo creo que lo, los dos últimos... Cuartos, dos últimos cuartos y medio. Eh, es un acierto total de Billy Donovan. Eh, casi todas las de decisiones que toma. Lo que pasa que creo que siguen estando muy mal los Bulls en acierto de tiro. Hombre, que hicieron un ciento de triples. Sí, sí, sí. Es que yo creo que por y, eso y los y Bulls no ganan. Un 20, espérate que lo miro, un 24% sí, lo un, que he visto antes. Sí, sí. poco a poco. poco. 21. Es que. Por, por eso eh, el artículo que he escrito yo en esto no me refería a Chicago, el tiempo basket. Escribí, punto en tiempo de basket.com. Eh, en tiempo de basket.com el artículo que he escrito no me refería a Chicago, es que me refería a los dos. Mucha defensa y poco acierto en el tiro porque es que el acierto es mínimo para los dos equipos, pero es que Chicago en una noche mala que te ha hecho 94 puntos estando todas las estrellas fatal. Y, y, el muy día que las aporte, estén... y muy poco aporte ofensivo de la, del banquillo. Por lo que de banquillo casi, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues el día que estén todos bien y vuelva Kobe White. Es que ofensivamente puede ser un torbellino muy grande lo que es Chicago. Equipo tiene, bueno, ya sabes que soy de los que apuesta por, por Chicago como. Porque a, a nivel ofensivo. O sea, es, <laughs> tienen mimbres para, para ser importantes a ver. Tú, yo y Charles, Barkley, y Charles Barkley. Que dice que <laughs> va a quedar por delante Miami. Es que no sé, Miami veremos hoy, pero es que yo no lo veo mejor. Bueno, quedan tres partidos. El Magic Spurs. Creo que no hay mucho que decir. Yo no me los he podido ver, ninguno de los tres, que es, es lo que sé que ya. Yo me Ay, he visto a que... Miami que es pero es un partido que gana Spurs porque tiene más veteranía. ¿Eh? Que es un partido de esos de que Magic se sabía que podía perder perfectamente. Creo que yo, yo creo que podían haber perdido de menos, pero eh, la veteranía de Spurs juega un papel muy importante. Y luego los dos otros partidos ya sí que no he podido verlo porque no me da la vida. Yo he leído lo de Yamoran, que fue un auténtico espectáculo. O sea, he visto los highlights. Sí. Le Jam... es... <laughs> La Zunta tapón na... a Lauri jugar <laughs> Por lo que leí, sale a Marcanen de tres, ¿no? O a jugar. Sí, es que Marcanen es un alero en el cuerpo de un ala pivot, por desgracia para sí. él. Que, y Ricky que, Rubio, creo que Ricky Rubio es a doble doble, ¿no? Doble doble, 10-10. Solo doce, para, para, para decirlo de, de San Antonio, ¿vale? Solo decir que todos, salvo, salvo pues mira, los, hay 7 jugadores que fueron por encima de los 10 puntos. O sea, ninguno sí, sí, por sí, encima sí. De, de, de 20, claro, y eso influye. Aunque bueno, ahora ves también en, en Orlando igual, o sea, esos son dos equipos que no hay ninguna estrella y que, y que va a ser el, el equipo. Por eso. ¿Qué? Orlando va a ser un Oklahoma el año pasado de que va a ganar partidos porque los jóvenes son más rápidos y más ágiles y tienen más ganas de ganar que, que algún que otro equipo veterano que vaya diciendo oh, esto ya O sea que, que le ganan a Lakers, ¿no? O sea que le ganan a los Lakers Exactamente <laughs> Y de paliza, además de Mira, aquí, por lo que he leído en Cleveland, Evan Mobley muy bien por lo que he leído, dice, eh, eh, claro, yo aquí se hablo de estadísticas, ¿eh? 17-9-6. Eh, bueno, Eva Mowgli fue el segundo jugador de la historia que en su partido de debut hace un 17-9-6. Ah, por pues eso, yo, yo había visto algo así. Y me sorprendió lo de Jarrett Allen, 25 puntos. A mí no. no yo creo no. que va a ser la dinámica. 11-11, de o 11, 11 mates, ya está. O sea, no, no hay que ver más. Y sí, ¿Pero es que Ricky, es eso? Ricky 12-10, perdón, no he dicho 10-10, 12-10. Okay. Sí, es lo que se lo estaba diciendo yo, 12-10. Eh, Sexton, Garland, creo que flojitos, si no recuerdo mal. Pues mira, Sexton hizo 17, 17. sin asistencia, o sea, Sexton con su fama de chupón 17-1. Y Garland 13-12, o sea, Garland las asistencias y Sexton los puntos. Pero bueno, es pues que Sexton, que es el. Bueno, claro, jugó de, de escolta, pero una asistencia. Creo que ayer lo, ayer lo dijo, lo estaba hablando con, con Dan justamente. Una asistencia solo. Sí, y menos, y menos 14 con él en pista. Sí, aquí veo. Eh, bueno, sí, Sexton, a Sexton ya le salió una novia, que son los Oklahoma City Thunder. Que le gustaría ver eh, a Seyegur Alexander y a Sexton juntos. Ha dicho, no, creo que ha sido esto Sexton el que ha dicho que, que, que busca un contrato de 105, ¿no? Creo que ha salido no, estos estas horas. No, esto no lo he leído ni lo he visto en ningún lado, pero puede ser. No, no me extrañaría de Sexton. Y bueno, Julio Stockton, si está por ahí, nos quiere decir algo de su Utah Jazz. Sí, no he podido tampoco. Porque a mí no me ha dado tiempo, pero creo que es lo mismo que, que el año pasado. Es un equipo sí. que mueve muy bien el balón. No, no lo he visto, pero te puedo hacer un resumen. Equipo que mueve muy bien el balón. Ha visto el resumen de partido. A mí no me ha dado tiempo ni a eso. Yo tampoco. Solo mira. A eso. Es un equipo que mueve bien el balón, que tiene a Donovan Mitchell, que tiene a, Re a Rudy Gobert, que tiene a eh, Jordan. Jordan Clarkson, bueno, fue 18. Jordan puntos. Clarkson, que tiene a Joe Ingalls, que tiene a Bogdan Bogdanovic, que tiene, que tiene mucho jugador con puntos. Sí, es que mira, de Utah aquí... nos olvidamos muy pronto. ¿eh? Yo aquí, mira, te hago rápido: 16 Gobert, Gobert 16-21, Bogdanovic 22, Royson el 0, eh, Davion Mitchell. No, 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 a Mitchell, perdón. 16-3. Mike Lee 10-4. Joe Wingles, 14-3. Jordan Clarkson 18-1. Y Hassan Whiteside, 6-10. Eso es lo que fue a Utah. Básicamente. Eh. Sí, eso Pascal, es lo que te estaba diciendo yo, pero con otras palabras. Te lo digo, Pascal hizo 3-3, Julio. Tres puntos, tres rebotes, una asistencia. Y por Oklahoma, Shea, 18-4. Ludort. 7-6 eh, y dos robos. Josh Gidey 4-10. Y poco más. Sí, bueno, y luego Robinson Earl, que metió 10 puntos. Poku 0, Treyman 9 y Saya Robbie 8. Esto fue. Las estadísticas de partida que no podemos dar, menos damos datos fríos. Bueno. Y ahora voy a decir yo. Unos partiditos para este fin de semana. Que bueno, se estoy buscando ahora. Sí. Yo creo que ya los he dicho hoy también algunos. Y chulo. Bueno, Atlanta esta noche. Don't Seats, para empezar, un, un Don si Sí, Don 3 esta noche. A la una y media. Y joder, hoy son tres partidazos. Sí, Miami, pero... Milwaukee y Clippers Warriors. <laughs> o, hoy están los tres. Mañana que está el Phoenix Lakers. Sí, correcto. Y el Brooklyn y Brooklyn Philadelphia. Philadelphia. ¿Philadelphia? Bueno, y cómo no el San Antonio Denver. Antonio y como no el Pelican Chicago. Pelican Chicago, es verdad. Vuelve, ah no, es, es en Chicago, digo Sí, es en Chicago. El es Lonzo que vuelve a casa. Y también Phoenix Lakers. Sí, sí. el y luego el sábado tenemos Phoenix Portland. Sí, Phoenix Portland. Eh, Detroit, Chicago. Detroit, Chicago. Estaba mirando si juega Denver, pero no, ¿no? No, no. Y, y Memphis Clippers, que ese tiene que estar divertido, ¿eh? O sea... Este tiene que estar divertido. Y luego ya está, ¿sí? Y ya eso... está, porque luego... el domingo no, no hay nada. No, el domingo hay un... Bueno, ver a Alianz, hay Angelo a, a, a la melo contra los Nets. Y es que poco más, porque luego hay un Rocket Celtics, un Philadelphia contra... Mira, te, bueno, te voy a decir... Lakers-Memphis. Que, que sí, Lakers-Memphis. Pero te voy a decir que mis equipos para ver este año eh, son muchos de los jóvenes que son Houston, eh, Detroit, Memphis, lo, eh, Memphis, perdón, Minnesota lo metió ahora, porque Minnesota cómo está, Orlando, Chicago, Miami, porque aún no los he visto, Miami, uh -huh. y quiero verlos, Indiana, me gustó mucho. Sí, ayer fue, fue sorprendente, a mí también me gustó. Y ahora que decías tú te la Minnesota... Os recuerdo cuando hace unas semanas yo decía, ojo con Minnesota, ¿qué tal? Y todo, ahora, ahora, van a volver a ser el peor equipo de la liga. Y yo dije, sí, eh, no, mantengo, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Minnesota nunca lo voy a poder poner encima de por encima del puesto 30 a, por, por lo que le han hecho a Ricky este verano. Ah, no, a ver, que la dirección de, la dirección de Minnesota es la que es. Joder, solo hay que ver cómo se lo del equipo, o sea, que tu, que tu máxima leyenda sí, salga bien. del equipo diciendo que, que no quiere tener nada que ver con, con, con ese equipo mientras está la directiva que hay, o sea, y es tu, yo diría, tu única estrella, o sea, el único jugador histórico de tu franquicia es Garnet, como quien dice. Y fíjate cómo salió. ¿Que los Timberwolves tienen historia? Pues ah, ya está. No, aún no me he visto ese capítulo en nba.com. No te lo he visto en el Amazon Prime. En Amazon Prime. Hablando de Amazon Prime, Pau Gasol va a sacar una serie. Sí. sí, un documental de cuatro capítulos. ¿Con el señor Phil Jackson? he visto que está mayor Phil Jackson ¿eh? en el vídeo ese, mayor y gordo. Hombre, yo, yo, yo lo vi ya mayor y gordo en el The Last Dance. ¿eh? Uh -huh. O hijo de que era. <laughs> bueno, dije, madre, es, este es verdad, mayor iba yo... toda su vida. Yo creo que cuando, cuando bueno, jugaban sí. los Knicks hace, hace 50 años estaba mayor. Yo tenía cara de señor mayor. <laughs> Mira, aquí nos dice Julio que lo que sí que vio es que no le dio muchos minutos a, a Butler, que en Chelsea City pide, piensa que, que puede ser un, un robo del draft. Bueno, eso Butler, pasa, ¿eh? Ahora, al, al Quinn Snyder, a quien le ha da dado minutos, eso, cuando da minutos a los jóvenes? Quinn Snyder es lo que nos pasa a nosotros, que Highland tiene muy buena pinta, pero me parece a mí que va a jugar eh, los minutos. Bueno, a ver, yo creo que Austin Rivers se lo va a poner fácil para que juegue Highland, pero bueno, ni así y campazo también, y campazo también. Oh, hostia. hoy estaban callados ¿eh? hoy no he visto mucho en las redes estaban calladitos no sé por qué hombre yo cuando me fui de tu directo no sé por qué ya, ya me contarás a mí pero eh, de repente vi ahí un esa es campazo buena defensa qué grande menudo dios ya llegarán los puntos pero tú sigues defendiendo de esa manera bestia Mira, menos mal que estaba en el directo y no. Y, si, si no hubiera puesto a, algún tute incendiario. <laughs> ¿Veis? Aquí nos dice, hombre, caro, aquel equipo Garnet, Nesterovich, Bilobs y Serbia, que era un equipazo, sí, pero de ahí, digamos, la estrella que ha mantenido muchos años fue, fue Garnet. O sea. Gracias. Y una de las primeras estrellas que firmó por mucho dinero. Sí. poco tiempo y muy joven desde en el instituto, la época. ¿desde el instituto? Sí. Fue el, creo que fue el primer jugador ¿no? que dio el salto desde el instituto si no me no, mal. De, los, de los primeros sí. sería de los primeros por eso porque no sé si Moses Malón hace ya sí. creo que también fue de los primeros o el gorila Dawkins creo que también fue de los primeros que dio el salto de directamente del instituto a, a la NBA o sea, vamos, ya que dices ahora el de Dawkins como soy histórico ya debe haber publicado los, los últimos de hoy. De los. Porque era a las, sí. A las 12 Sí, mira. Eh, Eli, Elgin Baylor. Elgin Baylor, sí, sí. A ver. No. No, a me salen todavía. Ah, wow. Pues eso los Neil. de ayer, creo, eh. No, porque a, ayer salió, que te lo dije, Chris Paul. Vale, es que estaba saliendo aquí tal. A ver, eh, Nate Zarmon. Rick Barry. Ah, Rick Barry. Paul Arising. No, esos son los es de ayer, ¿eh? Entonces, Chris Paul fue, fue hace dos días. Porque Rick Barry ya estaba hoy. Sí, sí. No, esos eso son los es de ayer aún. Kevin Garnett. Sí, sí, sí. Tim Duncan, pues. Ah, sí, es porque sale. Es, el, es, el, es el Day 2 Reveal. Y ves Michael Jordan, Karl Malone. Yeah. Es que lo dan a las 6 horas de Nueva York, o sea que es una hora a las 12. Creo que... no, sí, no, 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 que no, el... no. Pues Aileen Baylor es de los nuevos, ¿eh? Ah, vale, vale, por eso digo porque es... El Invalor es de lo porque es de hace un minuto el tweet de NBA. de NBA. Vale, vale, por eso porque digo... Sí, mira, y el siguiente es... Dolph es... Mira, no voy a decir el apellido porque no quiero quedar mal, ¿vale? <laughs> no, dilo, dilo, hombre. Es... es Chayes, es Chayes. Dolph es Chayes. No, no, ahora mismo me pillaste de este hace mucho tiempo ya. Sí, este sale en blanco y negro. Pues fíjate. O sea... ¡Sayez! ¡Oh! Ahora me, sale, ahora me sale el siguiente. ¡Pistol Pit Maravich! ¡Oh, qué grande! Sí, Maravich. Y creo que sale el Gran Sí, sí, Antes de, es... que, de que pueda salir o no, no sé si aún, aún puede salir uno. no. Pau Gasol, ¿dentro o fuera? Eh, fuera. Fuera. Yo creo que va a estar Den fuera. Dennis Rodman, ¿dentro o fuera? Fuera. Fuera. Es que han sido los dos que he visto polémica últimamente. Mira, otro. Bing, Dave Bing. Este no lo tengo situado yo. Sí, Dave Bing. Mira, lo, pues bueno. dice, no, lo dice Julio, dice Snyder con los novatos es duro, pero espero que lo de minutos por la claxon no es director en esa faceta. Entre lo que, a decir director, entiendo lo de, de que dices base, que son mejores Inglés y Inglés y Donovan. Donovan Mitchell, sí, Yo también, pero no sé por qué no, no quieren a, a los de raza blanca tirador. Oh, uh, Lenny Wilkins, el siguiente. A mí ya no me carga, estoy. No, es. Estoy tirando de datos y no me carga. No, no, por eso, pero bueno. ven todos, se van dando unos, son 25 hoy, llevan 3. Creo que van a uno por cada minuto. No, que por cierto, si ¿habéis visto el vídeo de la, de la TNT de la vuelta de NBA? Y el del otro día que puso NBA España. O sea, los dos, pero es de punta, ¿eh? Sí. Los, los estos de los vídeos de la vuelta a NBA están sí. demasiado. Sí, sí. de ¿Te suena a ti, Juan no, Carlos? También me suena. no No, Es que, que, era, que no, la NBA. Eh, para vender el productos son muy buenos, ¿no? Bueno, en general, todo lo que es, todos sí, los, americanos, ¿sí? los americanos. Porque yo también con el, con el de hockey, el de hockey han hecho, como es la primera vez hacia. Seis años que. Otro. Ail oh. Monroe. ¡Oh! Este sí que lo conozco. Porque decía, hacía seis años creo que la ESPN no daba el hockey y este año han cogido y les, les han puesto al director de la orquesta y son cinco minutos con el director de la orquesta haciendo el. Eh, lo que sería la, la sintonía y poniendo a los jugadores jóvenes diciendo, hostia, esto no era el de fútbol americano, esto no era lo que tal, esto no era lo que cual, o sea súper chulo. Y luego han hecho también con las estrellas antiguas. No, no, los americanos son brutales. No, para vender productos son los mejores, mm. en ese sentido. vamos a aprender en, en, aquí pues, un poco de eso. Sí. Billy Cunningham. Pues bueno, chicos, no sé si queréis seguir con alguna cosa más o ya cerramos no, por no, hoy. Yo pienso no tengo, pues, o sea que. Yo, como queráis, estoy aquí ahora. Estamos viendo la esto... camiseta con la que juegan los Warriors hoy. Está muy chula. O sea, lo que a ver si me lo habéis entendido. Eh, leí ayer que quieren hacer un partido en el All-Star entre dos, no sé si son dos escuelas, o universidades históricas, pero claro, luego he visto las fotos. Y no sé si es que son personas con algún tipo de discapacidad o algo, o sea, porque ponían. Lo he visto hoy. Hoy o ayer. Y salían de esos, salían dos nombres y decían, ah, sí, históricos, tal, no sé qué. Pero claro, luego ponían las fotos y veías, pues, personas en sí. Y, y no mayores, ¿eh? O sea, no abuelos, sino gente joven en silla de ruedas y tal, digo. Y que va a ser para este, que para, para, para All Star. No, yo no he leído nada, la verdad. Mira, Shaquille O'Neal. O seguirlo ni la cabeza de ahora. Ahora os lo digo, a ver si. Os... Vale, no hay dos noticias. Darin Morey ha dicho. Epa. Pero espérate, espérate. Ahora. Vas a pensar que estoy bromeando. No lo estoy. Esto podría llevar cuatro años. Estamos en el mejor momento de Joel. De la carrera de Joel. Esto no es un día a día, todos los días. Vamos a esperar que vencimos. Eh, vamos a esperar que vencimos. Ben vuelva aquí. O lo cambiamos por alguien que marque la diferencia. Ay, Dios mío. Y la segunda es que la gente libre Is Weinreid está firmando un contrato Two -way con los Phoenix Suns. Eh, tiene 27 años y jugó bien en el campo de entrenamiento de los Raptors. Vale. Ha estado jugando en el extranjero desde su, desde su graduación en Baylor en 2017. No se ha vacunado, vamos. Julio. No se ha vacunado. Bueno, ahora que decías Baylor, la justo de la universidad, acaba de salir Elgin Baylor. Ah, no. vamos, que ver que, que Morei con esas declaraciones dice lo que tiene que decir. En este caso. Porque si dice lo contrario. Claro, de bueno, es que oye, sí, Mo Mori ya es está bien. tan equivocado de hace meses que da igual lo que diga. Sea sí, bueno, o está, claro, si Ahora mismo ya con, con la actitud de unos y de otros, eh, el valor de, 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 de Simons eh, va cayendo. Pero también yo entiendo ahora a Mori que, que te, es, ese es el papel que tiene que hacer. Y aparte, ese papel y coger a uno, o sea, coger a Envid y a dos Rivers, sobre todo a Embiid, lo que tú siempre has dicho, decir, oye, Envid, tranquilito. Aquí nadie te llama a este, a este entierro, tú calladito. Es que, que aquí, daña... ya estoy yo para, aquí estoy yo para, de, para hacer o deshacer lo que tenga que hacer. Mira, parece que ya salió entero, porque hace ocho minutos ha a, a, tuiteado a Albert Alberto de Roa, Elgin Baylor, Dave Bing, Billy Cunningham, Dave De Butcher, eh, Pete Maravich, A. Monroe, Shaquille O'Neal, Dov eh, Seiches y Lenny Wilkins. No, solo cancelé hasta ahora, son 25. Sí, pero eso es hace ocho minutos. Sí, porque va saliendo, pero sí, va saliendo. Sí, pero el, el último que has dicho tú es hace menos de un, hace dos minutos máximo. No, el Jim Baylor también ha dicho. Sí, pero el último que has dicho es aquí, ¿no? Sí, pero aquí nos bueno. ha puesto. Estoy viendo el Twitter, los ha puesto por orden de. alfabético, ¿no? De salida, ¿eh? Mira, aquí sí, sí, el... pero me refiero que él ya los ha dicho antes de que salieran, eh, que los pusiera en la NBA. Pongo o sea, que se... tiene que haber salido en la página oficial de la NBA o algo. Bueno, es que es la TNT, ¿eh? Que lo publica. Ah, yo lo estoy viendo en NBA, ¿eh? Sí, NBA. porque es la TNT que lo publica y luego lo publican en la NBA, pero es el. Creo que cada día un... lo, lo hace una televisión, fue la XPN, salió. ¿Ves? Mira, el primer día. ¿Quién era? Es que. El primer día fue, ah, no, NBA TNT, NBA TNT. Pues al final, bueno, claro, es que la, la TNT es de la espía, no lo qué Claro, pero Alberto Roa dice, lo que dice él, la lista de mejores 75 jugadores se cierra hoy. Ah, los que arrancan los 25, de los 25 últimos son estos. Sí, sí, sí por eso más saliendo. Son esos nueve, claro. faltan... Faltan dieciséis. 16. Dieciséis. 16. Claro, no sé si lo no. sacan cada minuto o sacan seis cada hora, es que no sé. No, hombre, ya lleva… Shaquille, que es el último, ya lleva cinco minutos. O sea que... Sí, por eso yo que es realmente es estúpido. Sí, pero a lo hay... mejor lo sacan en eh, sacan ocho o nueve cada hora. Cada hora, yo creo que va a ser algo así, ¿eh? porque… Si no, el tiempo que llevan ya aquí parados, ya los lo han dicho. Y no, no sacan aquí. Si el último es Shaquille, Yo creo que era esperar… Ah, no, mira, acaba de salir Dominic Wilkins. Dominique ¿Dominic que se va a seguir ahora Bueno Yo creo que hoy por hoy Por hoy ya está Ay, bien Ah qué sonrisita Bueno, venga Cerramos y ya repasamos el Vamos a ver si hay algún algún canal que quiera ¿Va a salir Dramon o no va a salir Dramon en el 75 aniversario? Hombre, me parece Fuerte que nos salga entre los cinco primeros. <laughs> bueno, yo me sé, Aníbal, algunos de estos estarán pidiendo campazo entre los 65 históricos. Hasta otra, Julio. Venga, Julio. Espérate, Julio, y nos vamos con NBA Club Spain. El otro día hicieron un directo de 12 horas, ¿eh? Sí, sí, está bien. Sí. Están como una cabra. Sí. Estuvo un Qué rato mal, con bien. ellos, pero. Pues bueno, ya os podéis despedir, que ya estáis a puntito, puntito, puntito. Pues venga, hasta el lunes. Disfrutar a mucho de básquet. Y los que queráis mañana a las 12, predia de, del Denver Sand. El Denver Spurs. A eh, ya, ya estás con ayer, aún estás con ayer. Uf, hombre. <laughs> pues venga. venga. Hasta Luego, la chicos. próxima.